Argentina en la reestructuración de campeonato y obviamente en medio de una pandemia. Un Vélez que hoy, ante Patronato, ante el patrón, ante el conjunto paranaense, necesita un resultado, necesita la victoria para no depender de nadie, para no tener que mirar de reojo lo que pase en La Plata entre Gimnasia y Huracán, porque si Vélez no consigue los tres puntos y no consigue la victoria en esta tarde, ya a partir del resultado dependerá de lo que pueda hacer Huracán como para meterse en la zona campeonato, y si los resultados no terminan acompañándolo y no termina dándole el guiño, la derecha, a lo que quiere y a lo que apunta el equipo de Pellegrino, deberá conformarse con la zona competencia, la zona de menor importancia que tiene este torneo en la República Argentina. Un Vélez que viene en la semana de lograr una holgada clasificación a los cuartos de final frente a Deportivo Cali, lo hemos transmitido, lo hemos relatado por el aire de Comedios, por AM1220, por este Juega Vélez, hemos disfrutado con cada uno de los goles de El Fortín en tierras colombianas. Un Vélez que viene semana tras semana complicado y no tiene tranquilidad, por decirlo de alguna forma, entre lo que pasó en cuanto al COVID, en cuanto a lo que ocurrió y no estuvo en vilo en la jornada de viernes de ayer, en las portadas de todos los medios, con lo que terminó ocurriendo y obviamente con lo que terminó comunicando Vélez sobre algunos jugadores de la institución, quienes no han participado ni tienen denuncias en ninguna cuestión. Lo cierto y lo que uno tiene que ponerse a pensar es tratar de cuidar a Vélez. Solo y no solo los medios, obviamente nacionales, que detrás de una noticia van en busca de un titular, en busca de tener algún punto más de rating o tal vez dar otro punto de vista, sino también tratar de pensar en no hacerle daño a Vélez Arfiel desde adentro. Lo de afuera uno no lo puede controlar. Lo que es difícil a veces es tratar de que las cosas, o tratar de no dañar a Vélez Arfiel desde adentro. Por eso creo que me parece que deberá llamar a la reflexión uno desde esta transmisión, que ya tiene 10 años al aire, y obviamente lo que fueron nuestros años de programa oficial nos importó poco la vida privada de los jugadores, siempre hablando de lo que ocurre dentro del rectángulo y durante 90 minutos y alguna práctica que uno pueda llegar a ver, lo que pase afuera, lo que puedan llegar a decir o lo que puedan llegar a hacer los jugadores de Vélez fuera de lo que es el ámbito deportivo, realmente nos importa poco. Lo cierto es que hay un respeto que hay que tener en cuanto a la institución, y sobre todo en un momento tan delicado, en medio de una pandemia, y también en un momento donde Vélez se está jugando cosas tan importantes, tanto en esta Copa, porque hoy Vélez tiene una final en Paraná ante Patronato, y como lo venimos jugando semana a semana, el martes hay otra final por Sudamericana ante la Católica, y sin lugar a dudas, la cabeza tiene que estar puesta 100% ahí. El que no esté con la cabeza puesta en el fútbol, el que no esté con la cabeza puesta en Vélez, debería dar un paso al costado. En definitiva, aquí somos Juega Vélez, esperando por lo que va a ser estos 90 minutos de fútbol en el Grela, esperando por una victoria velezana. Se necesita, y mucho, la victoria del equipo de Mauricio Pellegrino para meternos en la zona campeonato, para pelear con los mejores esta Copa Diego Armando Maradona, y para obviamente meternos e informar todo lo que va ocurriendo en esta transmisión de fútbol. Los saludo, le doy la bienvenida al comentarista que tiene Juega Vélez, al señor Diego Guitián. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Martino? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al presbítero Bartolomé Grela en esta jornada de día sábado, soleado, lindo y ojalá que contundente para Vélez. Ojalá que firme, ojalá que un sábado que nos ilusione, ojalá que sea un sábado con victoria. Y lo digo con la franqueza más pura de un hincha, de ser periodista y además
de la necesidad que impone hoy una victoria de Vélez, por muchos factores que fuiste repasando, esto de haber vivido en el día de ayer una jornada muy triste que a mí me despertó muchísima bronca por la responsabilidad de cuatro jugadores que se cagaron en el profesionalismo de sus compañeros. Se equivocaron, por supuesto, y por suerte no están involucrados, de acuerdo a lo que tenemos notificación, no están involucrados en ningún tipo de abuso a una mujer. Hay que ser canalla para abusar de una mujer, por eso ese hombre Acuña, que fue reserva de Defensa y Justicia, director técnico de la reserva, en principio el sindicado y hoy prófugo del abuso perpetrado en la noche del viernes allí en el country de San Isidro, en la residencia de Martín Lucero, lo están buscando por todos lados y para él lo peor. Los jugadores de Vélez, se puede decir, sí, que no estuvieron implicados, pero le faltaron el respeto a sus compañeros, teniendo en cuenta que estaban a horas de un partido decisivo como es el de hoy y a horas mucho más próximas de un entrenamiento. Por esas razones, porque además Vélez tiene todavía tres jugadores que ya están de alta y que esperan sumarse dentro de lo más pronto, Alexander Domínguez, Lucas Hoyos, Pablo Galdames, y a eso le sumamos los lesionados Marcos Enrique, Ricardo Álvarez y Emiliano Amor, son 10 los futbolistas con los que hoy no va a poder contar Pellegrino para esta final. 10 de los 27 que lleva utilizados en 9 partidos. Escuchó bien, 9 partidos entre Copa y Torneo jugó Vélez. Hoy es el décimo. Pellegrino utilizó 27 jugadores que al menos jugaron un minuto. De esos 27, 10 no estarán a disposición hoy del técnico. Las razones ya las conocemos. Por eso hoy el flaco va con lo mejor que tiene. No se guarda nada pensando en el día martes, en el cruce por Copa Sudamericana, y hoy el Fortín buscará la clasificación aquí en Paraná. Hay riesgos, por supuesto. Hay 72 horas de descanso con lo justo. Son profesionales y los que juegan hoy al menos sí, los otros no. Veremos qué pasará con ellos y ojalá que puedan entender de una vez por todas que esto es por plata, es negocio, y más allá de las necesidades que tengan, acá se deben a la gente, al club que los contrata y sobre todo también a sus compañeros. A entender eso, Vélez, que no es para cualquiera ponerse esta camiseta ni ser profesional. Así que hoy Vélez necesita la victoria y ojalá que llegue, Martino, porque no digo que calma muchas cosas, pero por lo menos te sigue dejando en el camino para el cual vos te mataste durante este tiempo. Hacer frente en 2 certámenes que te tienen como protagonista después de una goleada histórica en la semana en Cali y hoy en el certamen local sería un golpe muy duro no pasar a la zona campeonato si el Fortín no logra ganar o empatando incluso gana Gimnasia. Bueno, ya lo vamos a estar repasando eso, pero hoy es ganar para tranquilidad propia y también sobre todo para lavar las culpas de aquellos que lejos estuvieron de ser profesionales en el día de ayer. Muy bien, así nos vamos presentando, así vamos dando nuestras primeras palabras aquí en esta transmisión de fútbol de Juega Vélez, esperando por Patronato, esperando por Vélez Arfiel. Me voy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Estudios Centrales. Hoy le doy la bienvenida a Leo Vecchio. ¿Cómo le va, querido Vecchio? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Diego, muchachos. El placer es saludar a todos los oyentes de Juega Vélez. Última fecha de la zona de grupos de la Copa Diego Maradona. En el grupo 6 lidera Huracán con 10 puntos, que juega al unísono contra Gimnasia, que tiene 8 puntos, al igual que Vélez, pero con mejor diferencia de gol. Debe ganar para no depender de nadie el conjunto de Pellegrino. Cierra el grupo con un punto, Patronato ya eliminado de la zona campeonato. Muy bien, puede ser que tenga el micrófono apagado y lo esté tomando otro de los de estudio. Lo escucho muy bajo a Vecchio, A ver, Vecchio, si lo escucho mejor ahora. ¿Vamos a ver mejor? Lo escucho un poco lejos. A ver, le voy a saludar a Tony Carrizo. ¿Cómo le va, Tony, nuestra voz comercial? ¿Cómo anda? Gran abrazo, muchachos. Lo mejor para esta tarde. Nueva tarde de fútbol nos convoca y estamos expectantes a la espera del comienzo del partido. Muy bien, me parecía que... Ahí está, lo estaba tomando el micrófono de Carrizo a Vecchio. Perfecto, aquí estamos. Por Juega Vélez, por Ecomedios, esperando por el fútbol, esperando por Vélez y por Patronato. Vamos a meter un tablero informativo. Está jugando Arsenal y Racing, está jugando Unión, se nos viene Vélez y Patronato, ya perdió el Barcelona. Bueno, todo eso lo va a estar
informando Lionel Vecchio por AM1220, por Ecomedios, metemos tablero informativo y ya venimos para confirmar alineaciones, para confirmar al Fortín, para confirmar a Patronato. Se nos viene el fútbol en la 1220, dale. Auspicia este tablero informativo a cargo de Lionel Vecchio. Hitachi, que presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Copa Diego Maradona, fecha 6. Ayer Colón derrotó 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Con tantos del Pulga Rodríguez y Farías, el Sabalero se clasificó a la fase campeonato, mientras que el Ferroviario va a la fase complementaria y se quedó sin DT tras la despedida de Alfredo Berti. Banfield y Rosario Central igualaron 1-1. Juan Pablo Álvarez para el Taladro, que se clasificó segundo en la zona 3 a la zona campeonato. Vecchio de penal para el Canalla, que quedó eliminado y va a la zona complementaria. Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Hoy, ahora mismo, está ganando Arsenal 1-0 ante Racing sobre final, con el tanto de Alan Ruiz de penal. Después también están jugando Atlético Tucumán en su visita a Unión, está ganando 4-3 sobre final también, a partir de las 19:20, Patronato Vélez con arbitraje de Facundo Tello, mismo horario para Gimnasia Huracán con Fernando Echenique. Asegura la pasión por el Fortín, contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en la Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Más tarde a las 21:30, River Godoy Cruz con Pablo Chavarría. Mañana 17:10, Independiente Defensa con arbitraje de Hernán Mastrangelo. 21:30 para Talleres Boca con Diego Aval y Newell's Lanús con Ariel Penel. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Superville tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.bls.com.ar/Superville y entérate cómo acceder a este beneficio. El lunes a partir de las 19:10, San Lorenzo Aldo Civi con Néstor Pitana y Argentinos Estudiantes con Patricio Lusto. Beneficios fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Repasamos las posiciones hasta el momento de la zona 1, en este caso de la Copa Diego Maradona. Clasificado Atlético Tucumán con 18 puntos, Arsenal segundo con 7, al igual que Unión, pero por diferencia de gol estaría clasificando el conjunto del viaducto, y si era Racing con 3 puntos. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. En la zona 2 clasificados Colón con 13 puntos e Independiente con 9. Central Córdoba de Santiago del Estero 5 puntos y Defensa con 2 puntos. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. En la zona 3 clasificados River con 12, Banfield con 11 también, cierran Central con 7 y Godoy Cruz con un punto. Beneficios fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. En la zona 4 muy peleada, Boca 9, Talleres 8, Lanús 7 y Newell cierra con 4. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. En la zona 5 ya clasificado San Lorenzo con 11 puntos. Estará jugándose la clasificación Argentinos con 7 y Aldo Civi también con el mismo puntaje. Estudiantes con 2 puntos. Y en la zona 6, para finalizar, repasamos Huracán 10, Gimnasia 8, al igual que Vélez, Patronato con un punto. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Muy bien, aquí estamos esperando por lo que va a ser el encuentro entre Vélez Sarsfield y Patronato, esperando por el fútbol, por AM1220, por Ecomedios. Usted, querido Vecchio, será también importante en esta transmisión porque nos irá, será nuestros ojos y nuestra voz en lo que ocurra en La Plata entre Gimnasia y Huracán. Obviamente, le digo, si Vélez está ganando y no hay problema en el resultado, no lo voy a molestar tanto. Lo cierto es que si Vélez no puede ponerse en ventaja en el marcador, ahí sí vamos a empezar a espiar lo que ocurra en La Plata, porque según lo que pidió Nadur, se terminó jugando a la misma hora el encuentro entre Gimnasia y Huracán, y el de Vélez Sarsfield cambió el árbitro. En Vélez Sarsfield iba a ser Facundo Tello el encargado, pero a último momento termina siendo
Darío Herrera, el árbitro de Patronato y Vélez Arfiel, esperando por alineaciones, esperando por la formación de Vélez, esperando por la formación de Patronato. Diego, ¿qué me podés decir de un Vélez que tiene, como lo decías en la apertura, bajas numerosas, que el martes va a estar abriendo la serie de cuartos de final en el estadio José Amalfitani frente a la Católica por la Sudamericana, pero hoy necesita la victoria para meterse en la zona caliente de esta Copa Diego Armando Maradona? Sí, señor, y importa incluso hasta terminar primero, porque podés jugar tres partidos de lo que sería el siguiente grupo como local, de los cinco. Son cuestiones que tienen que estar a la altura de Vélez. Hoy ganar es prácticamente una obligación, y ojalá que el cómo y de qué manera no sea ajeno, teniendo en cuenta que en estos 9 partidos de la era Pellegrino, de menor a mayor se fue creciendo, salvo el pasado fin de semana en donde se jugó muy mal ante Gimnasia. Yo pensaba que en la semana el flaco iba a tratar de guardar algo, porque la Sudamericana no te espera. Es plato o mierda de un momento al otro. Y el campeonato, sí, pero claro, en este caso hoy es la última chance de acceder a la zona importante, a la de pelear por el título. Bueno, si iba a cuidar, lo habrá pensado o no Pellegrino. Lo cierto y lo concreto que hoy pone lo mejor que tiene. Sí, arma la defensa titular, ya después vamos a repasar el equipo con Guidara, con Gianetti, con Abraham, con Ortega. Reaparece en el conjunto inicial Facundo Cáceres, aquel chico que había jugado, recordarán ustedes, el primer partido de la zona ante Huracán en esta misma cancha, en cancha del Fortín, y en referencia a lo que es la continuidad, quizá no le tocó volver a sumar minutos, pero tiene buen pie, panorama, jugador con cabeza levantada, categoría 2001, Facundo Cáceres. Regresa Mauro Pitona al primer equipo junto con Mancuello, y arriba de tener COVID a entrenar 2 días con el plantel y a ser titular hoy. Hablo de Agustín Bouzat. En la misma condición estaba Luca Orellano, que estará en el banco. El centrodelantero será Tarragona, por supuesto, y por la izquierda atacando Lucas Hanson, que viene encendido después de un martes de plena felicidad en Cali, así que lo mejor pone el flaco hoy para asegurarse la victoria ante Patronato. Lucas Hanson, que terminó siendo elegido como el jugador de la semana por la Sudamericana y que sin lugar a dudas tendrá obviamente el reconocimiento merecido por lo que fue y lo que terminó consiguiendo Vélez Arfiel en tierras colombianas con el pasaje a los cuartos de final, con 3 jugadores también en el equipo de la semana, como Luis Abraham, como Lucas Hanson y Cristian Tarragona, que Vélez empieza a marcar un nivel importante en el continente, lo que a veces es tan difícil, ¿no? Afuera de la cancha surgen problemas e inconvenientes, pero dentro del terreno de juego el equipo responde y está consiguiendo resultados, independientemente de lo que fue la derrota frente a Gimnasia, que nos tiene hoy a la expectativa y a la espera de una victoria, esperando y esperanzados para meternos de cara a lo que va a ser el partido y pensando también en la zona campeonato. Dame uno, Tony, y empezamos a espiar a Patronato de Paraná. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Bueno, Patronato, digo que será un rival extraño, porque obviamente no juega chance de clasificarse a la zona caliente importante de esta Copa Diego Maradona, porque ya está eliminado de esa posibilidad. No me gusta decir eliminado porque del tercero al cuarto van a jugar otro campeonato paralelo, pero lo importante obviamente pasa de cara al primero, a los clasificados primeros y segundos de cada zona, y Vélez Arfiel va por un lugar hoy. Como está numéricamente, antes de que empiecen a jugarse los partidos, Vélez estaría eliminado de esta chance de jugar la zona campeonato. Pero ¿con qué Patronato nos vamos a encontrar, Diego? Es uno de los equipos que menos puntos ha sumado hasta acá. Tiene una sola unidad el conjunto que dirige Gustavo Álvarez, que a lo largo de esta permanencia en la Copa Diego Maradona fue declarando que lo de él es preparar lo que viene. Tiene muchas bajas por lesión, jugadores jóvenes. No lo entusiasmaba tanto al técnico ganar, no es que no quisiera. Sabe que el principal problema del patrón era hacerse fuerte, consolidar una base para el próximo torneo, donde en principio, según se dice en esta cambiante AFA, otro desastre, por favor,
volverían los promedios y ahí Patronato quiere asegurar la categoría. Con equipo confirmado, el conjunto de Paraná, ya lo vamos a estar repasando, pero ingresa Leandro Marín, el ex Boca, a la saga, también Oliver Benítez. En el medio se consolida con Damián Lemos, un jugador que cuando jugaban de visitante en esta zona era titular de local, más bien arrancado en el banco, pero quiere consolidación ahí con el ex jugador de Chicago, Raspe, quiere presencia. Gustavo Álvarez, arriba el uruguayo Junior Arias, que hace 3 semanas estaba con COVID, se pudo recuperar y finalmente fue sumando minutos en los últimos partidos. Va a ingresar Faustino Dettler, un extremo en este caso rapidito, que suele hacer las veces de volante, pero que hoy con Lautaro Comas van a ser los hombres que ataquen por la banda. Quiere ganar Patronato, necesita una victoria que por lo menos le traiga un poco de tranquilidad. No le va a alcanzar para la zona campeonato, pero sí para estar un poco más tranquilo con su orgullo. Así que desde ese punto de vista puede ser un rival que lo complique a Vélez. Desde los números, desde la estadística, desde el presente, el Fortín, jugando serio, jugando bien, imagino que no debería tener mayores problemas para superar hoy al conjunto de Paraná. Muy bien, aquí estamos, somos Juega Vélez, somos la transmisión oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Esperamos por Patronato, esperamos por el Fortín, esperamos por el equipo de Mauricio Pellegrino, esperando por una victoria necesaria, imprescindible, para meternos en el tramo final de la competencia de la Copa Diego Maradona, y obviamente esperando por un buen partido de fútbol aquí por Ecomedios. Dame 3, querido Tony, y regresamos para empezar a conocer alineaciones, dale. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Beneficios fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento. Más info en vélez.com. Punto ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, esperamos por el fútbol en una tarde de sol, en una tarde calurosa, y esperando obviamente por una victoria del Fortín. Como lo decía, uno es reiterativo, pero espera, la victoria es necesario, es menester ganar para ya meter la cabeza de lleno en lo que va a ser obviamente los cuartos de final. ¿Por qué digo meterse de lleno? Porque a lo sumo, de aquí a 15 días, Vélez tendrá el calendario apretado, porque va a jugar, obviamente, lo que será la competencia continental, y de acceder a las semifinales, tendrá por lo menos un breve descanso hasta el mes de enero. Uno dice, el mes de enero lo ve lejano, no, hasta dentro de 20 días. 16 de enero estarían arrancando, bueno, las semifinales de la Sudamericana. Casi 4 semanas, claro, casi un mes. Casi un mes. De descanso para dedicarse de lleno a lo que será la zona campeonato. Por eso digo que es importante ganar aquí, obviamente hoy, y pelear con los mejores lo que va a ser la parte importante de este torneo. Algunos lo menosprecian. Es cierto que el fútbol argentino de un tiempo a esta parte le viene pifiando largo con lo que son la organización de los torneos, que no mantienen una idea clara o una correlación de año a año, que venimos de transiciones, de superligas, de torneos, de copas, y en definitiva con 30 equipos, con números que empiezan a bajar para volver a 20, con números que ahora vuelven a subir, porque no habrá descensos, pero sí habrá ascensos de la B Nacional, que volvía y que hoy tenía una gran cantidad de partidos. Bueno, en definitiva, lo cierto es que aquí estamos, esperando la victoria y esperando la confirmación de Vélez Arfiel, en la voz de Diego Vitián, después del informe de Tony Carrizo. Así viene Vélez para derrotar a Patronato. Presenta la formación de Vélez Arfiel, Hitachi, que es Smart CTV. En el arco y con el número 40, Matías Borgoño, 24, Tomás Guidara, 17, Lautaro Gianetti, 29, Luis Abraham y 5, Francisco Ortega. En la mitad de la cancha, el 20, para Mauro Pitón, 21, Facundo Cáceres, 30, Federico Mancuello. Arriba, 23 en el dorsal para Agustín Bouzat, 18, Cristian Tarragona, y
número 11, Lucas Hanson, el Informa y el Banco de Relevo. Presenta el Banco de Suplentes Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Junto a Mauricio Pellegrino hay 11 futbolistas. El arquero suplente es el 1, Facundo Perrone, 4, Hernán de la Fuente, 34, Damián Fernández, recordarán, ya debutó con Gabriel Ence, 35, Martín López, primera vez en el banco, categoría 2000, segundo marcador central, 31, Tomás Cábana, categoría 2001, ahí, lateral izquierdo, ahí digo de debutar, cada vez más cerca, 25, Federico Barzazzi, que es categoría 2002, 15, Agustín Mulet, estuvo el otro día en Colombia, 36, Nicolás Garayalde, debutante Deportivo Cali, 14, Luca Orellano, 9, Florian Monzón y 43, Jonathan Ramis. Ahí está Vélez, ahí está confirmado el Fortín, con mucho pibe, con mucho nombre que empieza a aparecer y que seguramente a lo largo de esta transmisión de fútbol por Ecomedios, por la 1220, estaremos, sobre todo mi querido amigo Guitián, el tipo que más sabe de juveniles de Vélez Arfiel en la República Argentina, nos pondrá en autos acerca de cada uno de los jugadores que hoy tiene Mauricio Pellegrino a su lado en el banco de los suplentes de Vélez Arfiel. ¿Alguna novedad tenemos, Vecchio, a esta altura de la tarde mientras esperamos el comienzo del partido entre Patronato y Vélez? Sí, Carlos, porque ya son finales. Arsenal venció 1-0 a Racing con tanto de Alan Ruiz de penal y se clasificó a la zona campeonato. Racing a la zona complementaria. Partidazo en Santa Fe, goleada de Atlético Tucumán, 5-3 en su visita a Unión. Doblete de Lotti, Luna, Melano y Acosta para el decano. Clasificado con puntaje perfecto a la zona campeonato. Doblete de Trojansky y García para el Tatengue, que irá a la zona complementaria. Ya están los equipos. Huracán ante Gimnasia, cuando quieras, también tenemos las formaciones de ambos equipos. Muy bien, ¿le parece? Repasamos rápido cómo viene el Lobo para enfrentar al Globito, dale. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. El Lobo estará jugando con Brown en el arco, Weigand, Gold, Coronel, Meluso, Mancilla, Ayala, Carbonero, Paradela, García y Ramírez en el ataque. Muy bien, cuando están saliendo los suplentes de Vélez Arfiel ya tomando ubicación, se nos vendrán los equipos. Confírmeme, Huracán, dele, Vecchio. Hitachi, que es Smart CTV. Cambieses en el arco, Lozano, Sibeli, Merola, Grimi, Cristaldo, Arregui, Rolón, Briasco, Núñez y Chávez. Muy bien, esperamos por el fútbol, esperamos por Vélez, esperamos por Patronato. Dame uno, Tony, y venimos para conocer el cuarteto arbitral, dale. Beneficios Fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Avelino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, ahora en la voz de Diego Guitián conocemos el cuarteto arbitral. Presentamos a los jueces de Patronato y Vélez. Lo presenta Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. El árbitro será Darío Herrera, que como bien dijimos al inicio, reemplaza a Facundo Tello, designado en una primera instancia. El asistente número 1, Maximiliano del Yeso. El número 2, Gerardo Carretero. Y el cuarto árbitro, Adrián Franklin. Muy bien, esperamos, se dilata, ¿no?, el arranque del partido. Supuestamente todo tenía horario de 19:20 y esperamos por los equipos en el terreno de juego, a un minuto ya, a tiempo, a la hora oficial cumplida, cuando van saliendo ya miembros del cuerpo técnico rumbo al banco. Esperamos por Vélez, esperamos por Patronato, ya nos comentará un poco en la previa lo que viviremos por Ecomedios, por la 1220, Diego Guitián. Dame dos, Tony, dale, y venimos. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Sentido homenaje para Diego Armando Maradona en la cancha de Gimnasia. Están las hijas del 10. Muy bien. Sí, exactamente. Un recibimiento muy emotivo con el público que está fuera del estadio con muchos fuegos de artificio. Pusieron el famoso trono barra sillón que usaba Diego Maradona en cada partido cuando Gimnasia hacía de local, y cada uno de los jugadores dejó una flor, así que muy emotivo. Después van a tener la oportunidad de verlo. Bueno, muy bien, cuando está Patronato en el terreno de juego, cuando ya tenemos al patrón en el césped esperando por la salida también obviamente de Vélez Arfiel, esperamos por el fútbol, por la 1220, por Ecomedios, presentamos para todo el país, para todo el mundo, el comentario previo, el análisis, cuando Vélez Arfiel se viene a la cancha, de Diego Guitián. Lo presentamos por la 1220, dale. Presenta el comentario previo de Diego Guitián. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia.
Hay una frase que dijo el otro día Matías Borgoño después de la gran victoria en Cali, en lo que fue su debut internacional para el arquero, que fue algo más o menos así, ¿no? En Vélez Arfield nos preparan para ganar, para no caernos, para ir por más siempre, para ser protagonistas, en referencia a cómo se forman los juveniles en la cantera. También se les inculca ser profesionales. Bueno, algunos no lo fueron en las últimas horas, está claro, ¿no? Ni Almada, ni Brizuela, ni Lucero. En lo que refiere a esas, con, ni Centurión lo agrego, por supuesto, a esas situaciones, hoy hay que ganar porque la camiseta lo promueve, lo demanda, lo exige, también porque te formaste para esto, como dice Borgoño, también sobre todo para acceder a la siguiente estancia. Si hoy Pellegrino pone lo mejor, lo que imagino es un partido en donde Vélez va a salir a tomar la iniciativa, quizás con algunos nombres que no están habituados a ser titulares. Será el segundo partido para Facundo Cáceres, Bouzat regresa de su aislamiento por COVID, Tarragona con Onda Verde, lo propio Lucas Hanson, la defensa enterita. Ojalá que sea un partido de consolidación para Mauro Pitón, Vélez lo precisa en el mejor de sus niveles. Y también para Federico Mancuello, que para sorpresa de muchos termina jugando la gran totalidad de los minutos respecto en los partidos del último tramo. Hoy Vélez será protagonista, ojalá. Claro, del otro lado veremos qué te deja hacer Patronato, que ya lo dijimos, herido, con problemas, con bajas, fuera de la discusión de este torneo, uno de los conjuntos con peor rendimiento en la Copa Diego Maradona. Lo único que los puede salvar hoy es querer buscar la victoria en casa para no terminar pato de local. Solamente un punto sacó en esta zona y fue justamente en este estadio ante Gimnasia y Esgrima La Plata hace 15 días. Partido en una cancha reducida, con dimensiones pequeñas, donde habitualmente la pelota preparada logra tomar una distancia y una diferencia a la hora de buscar abrir el marcador. Vélez por ahí sabe que tiene un laboratorio que labura muy bien. Hasta acá son 4 los goles que a través del balón detenido han llegado a las porterías rivales. Y Patronato con hombres grandes, Brian Negro, Leandro Marín, la buena pegada de Lautaro Comas, también en las alturas puede ganar Junior Arias. Me imagino un partido trabado, pero con la idea firme de Vélez de conducir el balón y de hacerse protagonista, caiga quien caiga, y sobre todo en una condición donde tenés que ganar, porque si no te quedas afuera. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, cuando terminaba el sorteo con el capitán, por allí Agustín Bouzat, en Vélez Arfield, que estrena de manera oficial la cinta, el número 23 del Club Atlético Vélez Arfield. Esperamos por lo que será el comienzo del partido inminente en Paraná, esperamos por Vélez, esperamos por Patronato. ¿Ya arrancó en La Plata o todavía no, Vecchio? Todavía no, todavía están saliendo las personas del homenaje que le están haciendo a Maradona. En un ratito ya comienza. Bueno, en definitiva, si todo va así, pareciera que el que va a jugar con el resultado opuesto es Huracán, si siguen demorando el comienzo del encuentro en La Plata. En Paraná está todo listo para que comience, para que arranque el fútbol, para que juegue Vélez, para que juguemos juntos por AM 1220, por Ecomedios. Mira su reloj, Herrera avisa a sus colaboradores, va a dar la orden el árbitro, va a arrancar el partido, comienza el encuentro. Partido en Paraná. Comienza este encuentro entre Patronato y Vélez y lo vivís como siempre por Ecomedios. AM 1220, juega Vélez, lo relata Carlos Martino y lo comenta Diego Guitián. Cuando venía jugando Panchito Ortega, atrás para Abraham, para el arquero, el buen arquero Borgoño, que viene de una muy buena actuación allí en Colombia en la clasificación de Vélez a los cuartos de final de la Sudamericana. Viene aguantando y tratando de sostener la Tarragona, el que la tiene por acá buscando era Comas, el balón que se va al lateral, habrá saque de manos, habrá reposición manual, es para el local, es para Patronato. Beneficios Fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento, más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La aguanta con el pecho Luna, no podía, Hanson se llevó un manotazo en la cara, lo que cobra Herrera,
Hay tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de Pellegrino. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en Amalfitani de una manera única. Conocé más en www.asegurarlapasión.com con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. La aguantaba de espaldas Hanson, toca para Mancuello. En terreno de Patronato estamos, la juegan larga para Hanson, el balón que se termina yendo por el lateral. Habrá saque de mano para Chivino. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Muy bien, ¿cómo arrancó el viernes esta sexta, la última de la zona de grupos? En la fase de grupos de la Copa Maradona, querido Vecchio. Presenta Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. El viernes Colón derrotó 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y Banfield y Central igualaron 1-1. Va Tarragona, se va metiendo en el área, le pegó Tarragona, desviado. Por arriba del travesario se fue el remate de Tarragona con casi la ley del ex al día. Habrá saque de puerta para Daniel Zapa. Buscó el primer palo el delantero santafesino, que se la fue arreglando entre el cierre ahí comprometedor de Brian Negro y de Oliver Benítez. Buen derechazo desviado al fin, pero sabemos que Tarragona siempre busca el arco y se las ingenia para pasar. Ya están jugando en La Plata Gimnasia y Huracán con arbitraje de Fernando Echenique. Muy bien, 2 minutos atrasado viene el encuentro. Se salió con la suya Nadur. Va a sacar de manos por aquí Guidara. La juega larga para Tarragona, tocado de primera, no fue Bouzat. Terminará saliendo por la última línea, habrá saque de puerta. Ahora para el patrón. Beneficios fortineros, disfrutá descuentos exclusivos para socios. Pizzería Avelino, 15% de descuento. Más info en vls.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Acomoda el balón Zapa, lo va a jugar en corto. Abierto lo tiene Brian Negro. Vuelve con su arquero Zapa, lo presiona tibiamente por allí Tarragona. Abrieron ahora para Marín. Sale jugando Leandro, juega al medio para que la domine Lemos. Engancha a la Luna. Va jugando el 14. Atrás ahora para Brian Negro. Abre para Oliver Benítez, allí está el lateral zurdo, vuelve para su segundo marcador central, lo presiona Facundo Cáceres, la juegan larga, pero corta bien con el pecho Guidara, la pone contra el piso Tomás, abre ahora para el Chiqui Bouzat, la hace rebotar en Oliver Benítez, hay lateral en la mitad de la cancha, justo en el cinturón del terreno de juego, es para el Fortín de Villaluro. Y algo marcábamos que a Vélez le faltaba en los partidos, era mayor productividad de sus extremos. El otro día ante Deportivo Cali fue altísimo el nivel que mostró Hanson, por caso. Hoy Vélez en el armado va a depender mucho de Mancuello, ¿sí? Y también de Cáceres. Cuando debuta Facundo ante Huracán, el mediocampo fue muy parecido a hoy. Nada más que Ricky Álvarez sustituyó a Mancuello, estaba también Pitón, un pibe parsimonioso, de muy buen pie, que hay que saber buscarlo por abajo y tenerle paciencia. Va trabando Gianetti, metía fuerte el pie, la viene dominando Junior Arias, engancha el 20, va jugando, la tira hasta el fondo de la Mauro González, el centro se terminó siendo al córner, habrá tiro de esquina ahora para Patronato por derecha. Hitachi, que es Smart CTV. 4 minutos tenemos del primer tiempo, está 0-0, el juego en Paraná, están empatando Vélez Sarsfield y Patronato. Vélez buscando la victoria que lo deposite automáticamente en lo que será la zona campeonato. Acomoda el balón para mandarla al área, por allí Damián Lemos, viene al centro, cerrado el primer palo, le pifió el cabezazo a la carrera, por allí Lautaro Comas, habrá saque de puerta, habrá salida para Borgoño. Se elevó muy bien el número 10 en la puerta del área chica, atacando directamente la dirección de la pelota, se queda la marca, en este caso, si no me equivoco, terminó siendo Gianetti. Un cabezazo que ahí no puede ser nunca libre, Carlos. Es cuestión de darse cuenta que si se la dejas bollando al rival, tranquilamente te la manda a guardar. Ahora informa Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Vélez y Patronato se enfrentaron en 5 oportunidades, un triunfo para cada uno y 3 empates. Último partido entre ambos en Entre Ríos. Victoria del Fortín por 1-0 con tanto de Gabriel Díaz en contra. La jugaba Hanson, escapa, ahora Federico Mancuello, la quiere jugar entre líneas, lo cerraba justo por allí Luna, va jugando atrás ahora Negro, la saca el arquero Zapa, defectuoso, no la pudo dominar Mancuello, va luchando Pitón, termina perdiendo con González, abren para Oliver Benítez, allí está el número 3, engancha, lo hace pasar de largo a Facundo, el que corta en el camino es Bouzat, el que lucha por acá Junior Arias, el que gana es Guidara, había falta
sobre el hombre de Vélez Arfiel. Era Detler el que cometía la infracción. Habrá tiro libre para el Forti. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Cuando ganaba bien, rompía líneas. El peruano Abrán ahí, saque de manos. Por la izquierda, es para Vélez Arfiel, allí está Panchito Ortega, muy pegado a Pellegrino, saca el lateral, la peinaba Hanson, la viene buscando Tarragona, de espaldas y se apoya de frente a Hanson, limpian bien ahora para Mancuello, la cambia toda, bien para Guidara, le va a pegar al arco, justo se desvió en el camino, no pasa el peligro, ganaba de arriba Hanson con falta, lo que cobra Herrera. Habrá tiro libre, habrá salida para Patronato. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Va a salir con el tiro libre largo por allí Zapa, la juega en corto para Marín, lo viene presionando Tarragona, vuelve ahora para su arquero Zapa, cambia de panorama, vamos para la izquierda, allí la domina Benítez de primera, la juega abierto para que la trate de controlar Detler, ganaba por allí Guidara, recupera Gianetti, le viene quedando el balón a Bouzat, quería escapar, justo lo cortaron. En la mitad de la cancha era Mauro González, habrá lateral, habrá saque de manos, ahora para Vélez Arfiel. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento, más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Se le había caído el aerosol al árbitro Darío Herrera, que lo recordamos por haber insultado al aire después de una victoria de Vélez en Rosario frente a Central. Va buscando por allí el jugador Lautaro Comas, ganaba Mancuello, la cambian toda, pero la baja de cabeza Chimino para su arquero Zapa. En 7 del primer tiempo, hay empate y hay salida para Patronato. Aquel día fue el día de los goles de la bomba. Exacto. Sí, que quedó como que si fuera hincha de Central, o por lo menos no quería que gane Vélez. Para mí una fue cábala como no, para terminar el partido. Para mí fue que tuvo un mal partido él como árbitro y dijo, se terminó y insultó como diciendo, me lo saqué de encima. Exactamente. La viene buscando por acá Benítez, luchaba con Bouzat, gana la vertical por ahora y la posesión Benítez, de espalda la hace rebotar, recupera Pitón, juega para Bouzat, rebotaba, ahora en Benítez, la recupera por acá jugando González, atrás ahora para Negro, para su arquero Zapa, lo va a presionar Tarragona, juega por lo bajo para Marín, apretado en la presión alta de Vélez, Patronato limpia y ahora juega bien con Brian Negro, sale jugando, se la vuelve a pedir Lemos, ahí la tiene el 24, juega vertical ahora para Luna, engancha ante Mancuello, círculo central, en su propio terreno todavía no se decide el pase largo, juega atrás ahora para que la salga jugando por allí Negro, lo presionaba bien Facundo Cáceres, hay un lateral en la mitad de la cancha por la izquierda, es para el local, es para Patronato. Ahora informa Hitachi que Smart CTV. Vélez nunca cayó como visitante de Patronato, disputaron 3 encuentros con 2 empates y una victoria velezana. Muy bien, recuerdo aquel 3-3 apasionante con los goles del Monito Vargas, va buscando... Y Nico Domínguez. Exactamente, va buscando por allí, cambiando Chimino, el ex Huracán buscando el largo y profundo por allí a Lautaro Comas, la sacaba bien Panchito Ortega, de buen presente, de buen rendimiento en Vélez Arfiel. Hoy se encontraron, después de esta se lo cuento. La domina por acá Junior Arias, la pone ahora para Detler, mete el centro al área, se lo perdió finalmente. Por allí Junior Arias, habrá saque de puerta para Borgoño, habrá salida para Vélez Arfiel. Estaba atorado Hanson para poder dar el pase de Morú, quizás un instante, era antes Ortega, por eso agarró mal parada la defensa de Vélez, diga que dispara fuera el hombre de Patronato, segunda vez que llega al local. Muy bien, le decía que se encontraron en cancha por el Mallorca y el Almería, Robertone y Brian Cufré. Sí, señor, ¿cómo fue el resultado? No lo sé, bueno. Le preguntamos a Vecchio, lo vi porque vi que Cufré subió la foto en su red social. La viene sacando por allí, no pensé en la repregunta si no lo hubiese averiguado. Hay lateral ahora para Vélez Arfiel. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que Smart CTV. La próxima me invito a relatar nada más. Me voy a laburar con el gallego. Sí. Estudie para la próxima. La hace rebrado, la próxima me limito a narrar lo que veo. Va a sacar de manos el Panchito Ortega, 10 minutos. Tenemos en Paraná hasta 0-0 el partido. Por ahora, con este resultado, a Vélez no le conviene nada. No, porque está igualando en está puntos todo igual con Gimnasia, claro, y está con mejor diferencia de gol el conjunto de La Plata, ¿no? En este caso, más 3 y Vélez tiene más 1 en goles. Muy bien, la peinaba Tarragona, le queda por allá Chimino, juega con su arquero Zapa, lo sale a presionar
Facundo Cáceres, se equivocaron en la salida, casi la recuperaba, casi la pellizcaba Bouzat, buena presión de Cáceres, ahí lateral, ahí saque de manos ahora para Vélez Arfiel en ataque. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento, más info en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. La saca larga Aguilar, la aguanta Tarragona, de espalda está Tarra, juega ahora para el círculo central, allí está el peruano Luis Abraham, independientemente de lo que pase con Vélez Arfiel, necesitamos que gane Huracán. Sí, señor, sobre todo para llevar mayor tranquilidad. Pero Vélez ganando ya está dentro, eso es lo importante. Muy bien, la rebotaba Mancuello, caía, Federico pedía penal, le pegó Pitón por arriba del horizontal. Habrá saque de puertas para Patronato. Por ahora, la historia está 0-0. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. La viene sacando Marín, largo, por arriba, para Junior Arias, ganaba bien Abraham, la domina, por acá Luna, caía y la recuperó rápido Mancuello, ya la tiene Facundo Cáceres, abre por la izquierda para Hanson, ahí está el demonio Hanson, engancha al 11, juega al medio, lo encuentra Pitón, abierto, la pide Guidara, ahí va la pelota para el cordobés, por el medio la pide Cáceres, va la pelota para el 21, sigue Facundo, cae nada, dice Herrera, que se levante, la recupera Patronato, la juegan larga para Junior Arias, lo van cerrando entre Abraham y Gianetti, juega la personal, gana bien, la puntea bien por allí Abraham, se recupera para que la domine por acá buscando compañía, cortó bien en el camino, en el retroceso Facundo Cáceres, gana Guidara, pierde Bouzat, que viene obviamente de recuperarse del COVID, y así automáticamente al terreno de juego y lateral ahora para Vélez Arfiel. Cuando el Fortín está defendiendo ante la tenencia de pelota de Patronato, se para 4-4-1-1, ¿no? En el mediocampo es de derecha a izquierda, Bouzat, Pitón, Mancuello y Hanson, ahí suelto, flotando Cáceres y arriba Tarragona. Claro, cuando ataca se desprenden como alas Bouzat y Hanson. Hay un rigor táctico bien marcado y que se va acentuando con el correr de los partidos en la era de Pellegrino. Muy bien, y con las bajas que ha tenido Vélez hace que tal vez no tengan el descanso que necesitan algunos jugadores. Digo, por ejemplo, Lucas Hanson, claro, que viene de jugar la mayoría de los últimos partidos seguidos. Y Mancuello lo mismo. Abraham, de hecho, había jugado la semana pasada con Gimnasia. Guidara. Repitió ante el Cali. Claro, Guidara también, y ahora nuevamente. Pellegrino estaba variando bastante, sí, por lo menos 5 o 6 nombres de un partido a otro. Ahora prácticamente tiene que empezar a repetir porque, claro, tiene 10 bajas. Muy bien, la domina Pitón, juega para Mancuello, pareciera ser el estratega Mancuello, o por lo menos el generador, de el que inicia la jugada en Vélez Arfiel, la tiene Pitón, por ahora no lo encuentra Mancuello, está tapado, cambia de frente, viene ahora con el pecho, controla Ortega, se frena Pancho, se despatarra por allí Comas, uy, el taco que tiró Ortega para habilitar a Mancuello, viene el centro al área, le salió mal el centro a Mancuello, lo viene sacando Marín, la domina por allá González, gana bien Pitón, recupera Mancuello, le queda para Hanson, juega ahora para Tarragona, se acomoda la media luna del área, lo habilita por acá a Bouzat, la termina perdiendo Agustín, el que lo cierra en negro, el que traba Tarragona, hay lateral defensivo, hay salida para Patronato en 14. Asegura la pasión por el Fortín, contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.asegurelapasión.com con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Va a reponer Benítez, el lateral, el saque de manos, se defiende Patronato, presiona arriba y alto Vélez, por allí con los volantes bien parados sobre los extremos y los puntas, por eso quiere saltar líneas con el lateral, ganaba Guidara, la punteaba por allí González, la recupera Hanson, hace la pausa y el rodeo, la limpia bien para Pancho, si te gusta pegarle, le pegó Ortega, defectuoso, el remate de Pancho, habrá saque de puerta para Daniel Zappa, está bien Vélez en el arranque, Diego. Sí, está firme, está con la idea de atacar, de intentar ser prolijo, no ayuda para nada el campo, en muy malas presentaciones, la gramilla del conjunto de Patronato, pero Vélez tiene ese rigor de querer jugar al fútbol y eso es saludable. Muy bien, la busca Bouzat, va a dividir, gana Bouzat, le ganó bien por allí a Negro, va a tirar el centro, se frena, juega atrás ahora para Guidara, va a venir al centro de Guidara, al primer palo, Tarragona a las manos de Zappa. Habrá salida para Patronato ahora. Qué rápido que está para atacar, para mostrarse como salida, para hacer descarga Guidara, por eso estaba muy cerquita de Bouzat por la banda derecha, el centro arriba, Tarragona atacando el primer palo. Está bien Vélez.
Informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. En 13 minutos de primer tiempo es más Gimnasia, que se acerca al arco de Huracán. A partir de las 21:30, River Godoy Cruz con arbitraje de Pablo Echavarría. Cuando había falta de Guidara en la mitad de la cancha sobre Faustino Dettler. A ver, tiro libre para Patronato. 15 tenemos del primer tiempo. Está 0-0 la historia en Paraná. Mallorca 1-0 le ganó a la Almería. Bueno, jugaron el jueves. Muchas gracias. Va buscando por allí. El jugador negro juega para Marín, sale jugando Leandro, levanta la cabeza, alarga para que corte bien Ortega cuando se desprendía Lautaro. Lautaro es Comas, jugando y recuperando Marín, toquetea en la mitad de la cancha, la domina por allá Luna, punteaba bien Pitón, dando una mano, había falta sobre Cáceres, dice que no el árbitro, cuando quería Lemos, la tiene por acá Benítez, la cambia de punta todo abierto, nunca va a llegar Lautaro Comas, habrá lateral. Ahora saque de mano para el Fortín ahora. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona, mecánica automotriz, hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Nos escuchan, nos seguís por Ecomedios, por Juega Vélez, por la transmisión oficial del Fortín. Jugamos juntos, jugamos con el Fortín también. Va buscando Hanson el taco, rebotaba en Chimino. Hay saque de manos, hay lateral para Vélez Sarsfield. Ahí saque de mano para el equipo de Pellegrino. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La buscaba por allá, luchando la Arias. La dividen en lo alto. No podía Ortega, la peinaba Arias. La viene sacando el peruano Abraham. La devuelve Marín a la mitad del terreno. Allí el que la domina es Lemos. Hace bien el rodeo. La juega larga. Ahora para Lautaro Comas. Corta bien Panchito Ortega, pero la pierde con Junior Arias. Vuelve la pelota para Luna. Va jugando Fernando por allí, abierto por la derecha. Se frena, mete la pausa. Lo marca a los manotazos limpios el peruano Abraham. Juega atrás ahora para que la cambie toda de punta Lemos. Cambia bien ahora para Negro. Abre la cancha para Benítez, se viene Patronato, mete el centro al área, pasado por el segundo palo, habrá saque de puerta para Borgoño. Vengo analizando que Ortega es quizás el mejor jugador de Vélez en el semestre, y también me doy cuenta que muchas veces cierra para adentro, extraña sensación yendo para su pierna no hábil, y encima con el riesgo que supone siendo lateral, cerrar para adentro, siempre te aconsejan para afuera. Bueno, acá hizo eso, fue hacia adentro, le roban la pelota, no terminó mostrando mayor peligro la acción, pero ojo, Pancho, que es el mejor, pero esas cositas hay que corregirlas. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. La tiene Lautaro Comas, mete el centro al área, la domina por acá, jugando justo para sacarla cuando la metía al área Dettler, la viene despejando el fondo de Vélez Sarsfield, la domina Lemos, juega con Luna, abre la cancha para Chimino, la pide Dettler, de espalda está, la controla, gana Coma, se viene Patronato ahora, pareciera que se despertó el local, la tiene Lautaro, va a meter al centro de Comas, por arriba bien Borgoño, para descolgarla en el segundo palo, habrá salida para el Fortín ahora. Están buscando justamente la punta del número 5 de Vélez, de Francisco Ortega, por ahí se tira en las subidas Chimino, también va Comas, intenta pivotear Arias, Vélez perdió momentáneamente la tenencia del balón y Patronato ofrece lo suyo. Ahora informa Hitachi, que es Smart CTV. Por la Primera Nacional, fecha 2, hoy Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 2-2. Sarmiento de Junín le ganó 3-2 como visitante a Gimnasia de Mendoza. Villa Dálmine y Riestra igualaron 1-1. Alvarado goleó 5-2 en su visita a Chicago. All Boys le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil y Quilmes derrotó 3-2 a Gimnasia de Jujuy. Muy bien, cuando había falta en la mitad del terreno en campo del patrón sobre Bouzata y tiro libre para Vélez. Le dijo Gianetti, le pegó el grito a Mancuello, esperame que llegamos al área con Abraham. Ahí acomodó la pelota al 30. Marca la distancia, me parece que la van a jugar corto o va a tirar el boyandazo buscando de arriba al área. Hoy es un buen partido para que marque su gol, su primer gol en Vélez Mancuello. Va, que lo haga cualquiera, ¿no? Obviamente no me voy a poner exigente, pero me da esa sensación. La controló larga Ortega, tiene que tirarla larga y desbordarlo por allí a Lemos. Rebotó en Pancho cuando pedía falta. Habrá saque de puerta finalmente para Patronato. Ahora informa Hitachi, que es Smart CTV. A 6 minutos del final, también por la Primera Nacional, están empatando en 0 San Martín de San Juan ante Barraca Central. 29 minutos del primer tiempo, Platense 0, Deportivo Morón 0. 28 minutos del primer tiempo, está ganando Belgrano 1-0 ante Independiente y Rivadavia de Mendoza. 20 minutos tenemos del primer tiempo en Paraná, están igualando sin goles Patronato y Vélez Sarsfield. Le pegó mal Zapa, no la puede dominar Cáceres, gana
Pitón con plancha lo que cobra el árbitro Darío Rira en la mitad del terreno ante Mauro González. Habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el patrón. Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Bueno, tenemos 20 minutos, Cristian. ¿Qué me cuenta del partido? ¿Por qué empatan sin goles Patronato y Vélez? Aburrido, chato. Las dos que tuvieron cada uno de los equipos no fueron acertadas. Les cuesta al encuentro encontrar un dominador, justamente. Vélez intenta, pero no logra romper el férreo candado que tiene Patronato atrás. Y el patrón, con poco, avanza como puede. La juega Dettler atrás, ahora para Mauro González, la cambia mal, corta bien Ortega, está mal el terreno de juego igual, ¿eh? Le cuesta sí, dominar pésimo la pelota a los jugadores, va luchando Tarragona, lo tocaron de atrás, hay falta, sí, hay tiro libre, es lo que cobra Herrera, hay tiro libre para el Fortín. Asegurá la pasión por el Fortín, contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de Rusa, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Dado mira Pitón, atrás ahora para Gianetti, que se quedó mirando a los jugadores y casi se le escurre el balón por debajo de la suela. La tiene Abraham, jugaba para Hanson, rebotaba en Chimino. Ahí lateral, ahí saque de manos para el Fortín. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. La aguanta Facundo, ahí está Cáceres, la quiere pisotear, la custodia contra la línea, termina perdiendo con Marín, rebotaba el balón Comas en Ortega. Ahora el lateral, la reposición manual es para el local, es para el patrón. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La juega larga Hanson, no podía dominarla, controlarla. Bouzate, el balón que llegó a Zapa. Hay salida para Patronato, la jugaron rápido con Benítez. Va Oliver hasta la mitad de la cancha. Abre bien ahora para que la domine Dettler. Juega en corto para Luna. Luna que juega atrás ahora para Negro. Tiene el balón, el conjunto de Paraná, la cambia González, todo abierto por la derecha para Chimino, viene trepando por el carril, abre ahora para que la domine Lautaro Comas, mete el centro malo, la tiró por arriba del travesaño, habrá saque de puerta para Vélez Sarsfield en 22, están empatando 0-0. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular, más info en vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Va a reponer del arco por allí Borgonio, por ahora no hay diferencias, por ahora carecemos de emociones entre Patronato y Vélez. Había falta sobre Cáceres, era falta de Lemos, habrá tiro libre, hay tiro libre para Vélez. Un equipo se va haciendo completo cuando sabe adaptarse a las distintas circunstancias de juego, terrenos donde justamente plantarse. Hoy por abajo está muy difícil progresar, no será una frecuente, me parece, esto de que se reiteren las acciones prolijas, por eso saber atacar por arriba, tirar diagonales, sorprender con algún bochazo orientado es lo que se va imponiendo con el correr de la tarde. Beneficios fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, lo que sí, si tiene una característica este Vélez, después veremos si es positivo. Para mí sí es positiva. Digo, no tiene tanto vértigo con el Vélez de Ince, ¿no? Ajá. Digo, es un Vélez tal vez mucho más pensante, o sea, no tan vertiginoso, pero sí más directo. Sí, a ver, cambiaron los jugadores más allá de la táctica y el entrenador, y eso también influye a la hora de ver un rendimiento. Yo veo que el equipo quiere hacerse protagonista, mandar con la pelota en su dominio, presionar arriba cuando no la tiene y tratar de recuperarla rápido, pero claro, depende de la tarde que tengan cada una de las partes. Hasta acá es un rendimiento parejo, ninguno se saca diferencia y le cuesta a los creadores, Mancuello, Hanson o mismo el pibe Cáceres, hacerse protagonistas en la creación. Muy bien, contamos todo esto porque pasa poco. En el juego 24 tenemos, del primer tiempo está 0-0 el partido en Paraná. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontraron todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart TV. La domina Guidara, va a los tropezones limpios, le queda para Bouzat, se equivocó Agustín. La recupera rápido por allá Lemos, juega ahora larga con su arquero Zapa. Se abre Marín, viene la pelota para Leandro, lo presiona Tarragona. Me da una bronca a veces cuando Vélez tiene un jugador tan identificado con otro equipo y no puede hacer valer la ley del ex. Cuando un ex Vélez juega contra Vélez, siempre mete. Pimba, es una constante que se da, de verdad. Bueno, paciencia, queda un buen rato para que Patronato reciba un gol de Tarragona. Muy bien, ¿qué pasa en La Plata, Vecchio?
Informa Hitachi Smart CTV. Hubo roja para Paradela, el jugador de Gimnasia, por un manotazo en la cara de Chávez. En 23 minutos del primer tiempo empatan en cero Gimnasia y Huracán. Bueno, ahora le digo, no me disgustaría para nada un gol de Huracán, ¿eh? Exacto. Va buscando... Me pareció un poco mucho igual, ¿eh? La roja. ¿Cómo? Me pareció un poco mucho la roja, me parece que con una amarilla bastaba. Bueno, con uno menos está entonces Gimnasia en La Plata, por ahora empatando con Huracán. Con este resultado, Huracán y Gimnasia accediendo a la zona campeonato. Vélez por ahora deberá esperar a ganar su partido. Este partido, el que está jugando ahora frente a Patronato. Cambio de frente de Pitón. Va a llegar Guidara contra la línea, apretado. La tiró larga. Por eso le quedó en los pies a Benítez. Benítez que corta bien el balón para Mauro González. Toca de primera para Detler. Vuelve para González. Atrás ahora para Lemos. Ahí está el 24. La cambia de punta larga mal. Se la entregó Ortega. Lo viene presionando Lautaro Coma. Sigue Pancho. Para mí se confió demasiado Pancho. La terminó perdiendo. Ahí lateral para Patronato ahora. Beneficios Fortineros. Disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento. Más info en bls.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La juega Lemos, atrás ahora para Negro. Levanta la cabeza el 6, la cambia de punta por la derecha, abierto. La viene buscando Lautaro Comas contra la línea, se le fue el balón. Por eso habrá reposición manual. Hay lateral para Vélez Arfiel. Es algo que me parece no va a cambiar el rumbo. El segundo tiempo seguramente veremos cambios. Quizás los 5 utiliza Pellegrino, pero muchas caritas para debutar, ¿no? Martín López, Tomás Cábana, Federico Versace, Agustín Mulet, segundo partido de Orellano, tercer partido de Damián Fernández. Bueno, el propio Luca Orellano me parece que es un chico que, a ver, pide pista, pide primera, por más que venga del temita del COVID, lo imagino con muchas ganas de entrar. Muy bien, cuando había falta de Guidara, en la mitad de la cancha la jugaron rápido por arriba, le hacía Cocochito. Por allá Junior Arias, Abraham, la viene despejando Panchito Ortega, la deja salir Chimino, ahí lateral, lo hace rápido Cristian, es Chimino, juega ahora para Mauro González, que cambia de punta, espalda de Bouzat, viene trepando, Benítez le picó muy mal la pelota, no la pudo dominar el lateral, por eso habrá saque de manos para Vélez. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conocé más en www.aseguralapasión.com con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Va a reponer por allí Guidara, todo arriba Patronato presionando la salida de Vélez Arfiel, viene para Pitón, le pegó mal Pitón. La quiso reventar a campo rival, le terminó pegando casi con la tibia, por eso hay nuevo lateral, esta vez es para Patronato. Beneficios Fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz, hasta 60% de descuento. Más info en bls.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, venía el lateral, aguanta Junior Arias, de espaldas está, juega para González. González que la limpia para Chimino, que le quiere prender cartucho de derecha. No, mete el centro al área, por arriba ganaba Giannetti. Hizo valer la altura Pupi, la viene buscando Benítez, controla mal, pero se pone de frente cara a cara con Agustín Bouzat, la tira larga, va a llegar, mete el centro por abajo, la dejó correr, ¡coma! Justo para despejarla Giannetti, por allí cerca del punto del penal habrá lateral, presiona Patronato en 28 ahora. Raro que ataque por la izquierda el conjunto local, venía haciendo utilización del carril derecho, bueno, por ahí trepa el ex Gimnasia Oliver Benítez. Un Patronato tímido todavía para buscar el arco de Borgoño, pero de a poco se anima. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart CTV. La peinaba Guidara, la viene sacando de cabeza Abraham y la completa ahora para despejar la pausa. Lucha contra todo, Tarragona la juega bien para Hanson. Hanson que la tira larga ahora para Tarragona. Va mano a mano con Negro, la tira y a correr. Va Tarragona, forcejea, llega hasta el fondo, cae Tarragona, nada, dice Herrera. Se pone de pie Tarragona, vuelve a empezar, tira el taco y la termina perdiendo Tarra. La recupera a Negro, la busca por acá Lemos, juega bien entre líneas ahora para Lautaro. Se frena Coma, lo marca Ortega que lo siguió hasta allí, lo hace pasar de largo Lautaro Coma. Había falta de Facundo Cáceres. Vuelve atrás la jugada Herrera, habrá tiro libre para Patronato. Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Muy bien, hay falta en terreno vélezano, una falta, le digo, estratégica. La de Pancho, porque quedaba mal parado Vélez. De todas formas, ahora tiene un balón detenido al área de Borgoño. En 29, casi 30, casi media hora de juego. En el Grila, en Paraná, empatan sin goles. Patronato Vélez, por ahora, con los resultados de los dos partidos. Vélez marginado de la Copa, de la zona campeonato. De esta Copa Diego Maradona. Pero todavía falta, queda tiempo Fortín a meter el gol que dé la clasificación. Va a buscar de arriba González,
va a venir el envío aéreo, se defiende Vélez por arriba, viene el centro a las manos de Borgonio. Habrá salida para el Fortín ahora. Ahora informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Final en San Juan por la Primera Nacional. Igualaron San Martín y Barraca Central 0-0. Va buscando Abraham, juega atrás para Borgonio. Presiona Detler. Hacia la corrida para todo lado. La abrió Borgonio para Guidara. Se fue el balón, sí, ¿no? La mantuvo por allí en el terreno de juego. Me dio la impresión que había salido. Juegan atrás para Negro. Aflojó la presión alta de Vélez ahora. Sí, se está reclamando como jugar un poco más atrás. Patronato también exige, ¿no? Lo está llevando a Vélez a su propio campo. Muy bien, la busca Marín de espaldas. Allí la tiene González, juega atrás para Marín. Lo presiona por acá Cáceres. La jugaron al medio para Lemos. Sale a presionarlo Bouzat. La juega por acá Junior Arias, cambia, bien para Chimino, viene corriendo Chimino, mete el centro pasado, se pasa del largo, por eso lo viene cerrando Guidara a Comas que lo manotea, por eso hay tiro libre. Habrá salida para el Fortín ahora en 31. Todas las mañas tiene Guidara, ¿eh? En la marca es un león, sabe incluso cuando está por perder la posición cómo poner el cuerpo, tiene la viveza también para dejarse caer si apenas lo rozan, me encanta ahí cómo marca Guidara. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Muy bien, acomoda el balón por allí. Borgonio juega abierto por la izquierda para el peruano Abraham. El martes por Ecomedios, por la 1220, desde la Amalfitani estaremos abriendo los cuartos entre Vélez y la Católica por Sudamericana. Nos volvemos a encontrar desde aquel 2011, desde también la Sudamericana, que terminó pasando Vélez, triunfo en el San Carlos de Apoquindo, empate en Liniers, y accedió Vélez a una nueva fase de aquella Copa Sudamericana. Esperemos que se repita en la serie que jugaremos a partir del próximo día martes en Liniers. La viene buscando por acá Bouzat, engancha por el medio el Chiqui, el capitán la deja para Tarragona, de espaldas está ahí lejos del arco, por eso se apoya en la mitad del terreno con Pitón, limpio por la izquierda ahora para Abraham, Abraham que juega más abierto para Hanson, va por el medio Ortega, Hanson abierto, juega atrás ahora para Mancuello, todo en un 2 metros de terreno está Patronato en la puerta del área, abrieron para Guidara, mete el centro al área, las manos, le salió de Zapa, habrá salida para Patronato, decía Diego. Bien ablocado atrás está el conjunto local. Sí, y Vélez lo intenta abrir con un buen bochazo, cambiando de frente de Mancuello. Para mí es el camino, es ese. Buscar el ciego, buscar el vacío, donde no hay marca, en este caso para la proyección de Guidara, que no terminó bien la jugada, pero por abajo está muy complicado. Muy bien, la recuperaba bien Bouzat, le viene quedando para Cáceres, la deja para Agustín, abierto por la derecha, juega atrás para Pitón, Pitón que vuelve para Bouzat, levanta la cabeza el capitán, ahí está el Chiqui, juega atrás ahora para Mancuello, Mancuello que quería encontrarlo a Cáceres, pero la venía sacando por allí Negro, la recupera Gianetti, juega al círculo central para Pitón, Pitón que lo encuentra de espaldas por allí a Hanson, caía Luca, lo traban abajo, había falta que se levanten los dos, chocaron según lo que dice Herrera entre González y Hanson, que están caídos, por eso para el árbitro del partido, el juego. Habrá seguramente atención para los jugadores. El juego que ahora, le digo, está detenido, Guitián. Sí, y se vuelve friccionante porque la cancha no es buena, porque el partido está picado, hay pataditas por todos lados, antes de Guidara, ahora de el número 39 de González, ¿sí? Hay que encontrar la calma. Los partidos de primera división son así todos, pero a la hora de pensar, Vélez tiene que tratar de sacar una diferencia. Muy bien, ganaba desde el piso Facundo Cáceres. Hay lateral ahora para Patronato. Beneficios fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Avelino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios, que ahora informa. Por la primera fecha de la B Metropolitana, JJ Urquiza le ganó 3-1 en su visita a Comunicaciones San Miguel y Talleres de Escalada. Igualaron 0-0. La viene buscando Junior Arias por arriba, justo para sacar la Mancuello. Cuando buscaba Chimino, había plancha, pierna en alto. Por arriba, por allí de Mauro González, habrá tiro libre, habrá salida para Vélez, que recién en esta la pasó mal y con apuro. En el fondo hay salida para el Fortín en 35 del primer tiempo, están 0-0. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Bueno, decayó Vélez ahora, ¿eh? La viene buscando por allí Detler, atento estaba Gianetti cuando salía Borgonio.
la tiene Guidara, no tiene juego ahora el equipo de Pellegrino. No sale bien, no sale claro y quedan lejos de las jugadas Mancuello y también Cáceres. Muy bien, va por allí Facundo, se hacía un rodeo. La terminaba perdiendo con Lemos, ahí lateral. Hay saque de manos por las derechas para Vélez. 35 tenemos. El primer tiempo 0-0, por ahora no le alcanza con este resultado a Vélez Arfiel para meterse en la zona campeonato. La domina Abraham, juega ahora para Tarragona, que bajó a buscarla, le queda Facundo, entre tres, se demora, pierde tiempo y por eso lo presionan. Se mantiene con el balón, abre ahora para Guidara, la pide larga Bouzat, rebotaba en Oliver Benítez. Hay lateral en ataque por la derecha para Vélez. Tiene que largarla más rápido Cáceres. Es un jugador de tenencia, que le gusta jugar de espalda, gira rápido, pero lo comen los tiempos de primera, no te esperan. Va buscando Hanson, abre para Bouzat, va a venir al centro, se acomoda para la izquierda, juega atrás ahora, mete al centro Guidara, la peinaron, le quedó a Tarragona, justo lo cerró Chimino. Justo lo cerró Chimino cuando metía el derechazo Tarragona. Se salvó Patronato ahora, Diego. No fue penal, al menos en el cierre de Chimino me dejó la impresión que... Para mí no, justamente dejó la pierna el ex Temperley. Un cierre providencial cuando estaba a punto de shotear Tarragona. La mete Mancuello, le queda a Tarragona, le pega de zurda. Justo rebotaba en Brian Negro, veo tiro de esquina. Cuando lo decíamos que le faltaba idea, apareció y empezó a presionar Vélez, Diego. Sí, porque... tiene la vocación de buscar el área y Tarragona siempre está donde corresponde, ahí donde puede caer el balón parado como centro delantero, te obliga en todo momento el 18. Vendrá el tiro de esquina desde la izquierda de Mancuello, 37 en el reloj, será el momento para Vélez, viene el centro de Mancuello por arriba, la bajó Gianetti, pedían falta, no, que había, en definitiva... hay infracción, habrá tiro libre, habrá salida ahora para Patronato. Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfield. Bueno, se despabiló un poco Vélez en este momento. Había que encontrar sociedades, tratar de amenguar la presión que ejerce Patronato, un dominio leve, pero finalmente llevado adelante por el conjunto local. Había arrancado bien Vélez, después se disipó y de a poquito a ver si retoma la línea. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. La viene buscando Benítez, la juega larga, ahora para Detler, la va a cubrir Guidara. Ahí a falta, no, hay saque de arco. Habrá salida para Borgoño, habrá salida para el Fortín en 38, estamos 0-0. Ahora informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Y en 36 minutos del primer tiempo empatan 0-0 Gimnasia y Huracán, ninguno de los dos acerca los arcos. Bueno, pareciera como que arreglaron el empate con este resultado. No sea mal pensado, no tiene apuro a nadie. No lo está viendo. No tiene apuro a nadie. Bueno, hay lateral ahora para Patronato. Con este resultado a Vélez no le alcanza para meterse en la zona campeonato. Va a reponer Benítez. El lateral le queda poco a esta primera parte en Paraná. Va a reponer de manos... por allí Oliver, va a jugar atrás ahora para Negro, no, le dice vení para acá, de paso Patronato también hace un poco de tiempo, la busca por acá Detler, lo anticipa bien Gianetti, le queda mal a Bouzat, está algo obviamente y lógicamente falto de ritmo, Agustina y lateral ahora para Vélez Arfiel. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular, más info en vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Va a jugar... el lateral Guidara, se muestra Hanson por el medio, la levanta y la divide para Bouzat, perdía por allí con Lemo, le viene quedando a Facundo Cáceres, la deja salir Facundo, habrá el lateral, gana metros por la derecha el Fortín ahora. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que Smart se te ve. Va recuperando el balón, ahora Facundo Cáceres porque la había perdido, juega de primera Mancuello, mete por acá Hanson, gana Mancuello, juega para Tarragona, la abre bien ahora para Ortega, ya tiró la diagonal Mancuello, viene la pelota abierta para Federico, lo viene cerrando Marín, engancha Federico, todavía de espaldas, ahora se pone de frente, tira un caño, pasa pero lo cierra, viene ahora Chimino, juega para Marín, lo va a presionar Mancuello, saca largo a la mitad de la cancha Marín, ganaba de arriba Pitón, le viene quedando a Lautaro Comas ahora, el balón traba Pitón, gana bien Pitón, la va corriendo Hanson, no la deja salir bien por Lucas, la juega para Panchito Ortega, enganchó para donde no tenía. Como le gusta, ¿eh?
Muy bien, la va recuperando Abraham ahora. De casualidad le terminó quedando a Vélez el balón. La tiene por acá Guidara, se muestra por el medio el capitán Bouzat, ahí va el Chiqui. Juega de espaldas Tarragona, va pivoteando y descargando ahora para Pitón. Viene por la derecha, cambia de frente, todo abierto para que venga corriendo nadie. Pensé que venía alguien por aquel sector. El que le queda para Chimino habrá salido para Patronato ahora en 40. Al jugador invisible le tiró la pelota a Pitón. ¿A dónde fue? Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz hasta 60% de descuento. Más info en vls.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, cuando había falta sobre Luna, sobre Fernando Luna, habrá tiro libre para Patronato. 40 tenemos en el reloj. Está 0-0 el primer tiempo. Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Que juegue de vuelta. Le pide Herrera por allí. Alemo juega en corto para Chimino. Chimino que se la saca de encima prácticamente. La devuelve y la divide Abraham. Arriba en lo alto Luna. Ganaba de cabeza. Le queda para Agustín. La quiso bajar para Tarragona, pero no la encontró ahora. La jugaron atrás ahora para Benítez. Engancha a Oliver. La limpia por la derecha de lateral a lateral. Lo encuentra Chimino. Juega vertical ahora para Luna. Lo encuentra Lemos. Gana. Bien ahora Facundo. La deja en corto para Agustín Bolsón. Se viene la réplica para Vélez. Son más de Patronato, pero va surcando el camino y comandando la contra por allí. Bouzat abrió por la izquierda para Hanson. Se le muestra el centro. Viene pasado por arriba. Le quedó para Mancuello. La controló mal. Por eso le va encontrando atrás a Pitón. Juega para Mancuello. Vuelve para Pitón. Se acomoda para la zurda. ¿Qué hizo Pitón? La cambió toda, ahora para Guidara, que viene trepando por la derecha, va por acá Guidara, escapó, tira la personal, juega atrás para Mancuello, está, le pega el arco, le pega Mancuello, a las manos de Zapa, habrá salida para Patronato, se anima de a poco, y con poco se anima Vélez, Diego. Le cuesta mucho progresar rumbo al arco de Zapa, pero había que terminar la jugada, y eso hizo Mancuello, intentando disparar al arco, tiene buen shoteo, no salió limpia la pelota, por eso no tuvo mayores problemas el ex estudiante para contenerla. Se va desplegando el equipo, le cuesta, es como que todavía le falta un poquito de aceite ahí para engranar mejor. Bueno, cuando Herrera le inventa una falta a Guidara, en la mitad de la cancha habrá tiro libre para Patronato ahora en 42. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Va buscando por acá Benítez, juega por lo bajo para Luna, Luna que juega atrás para González, González que juega para Detler, pero corta bien Gianetti, con el pecho la domina Cáceres, termina perdiendo Facundo, la recupera Benítez, juega atrás para Negro, se le escurría, se le deslizaba por debajo de la suela el balón. De todas formas la tiene Lemos en la mitad de la cancha, replegado el equipo de Pellegrino, lo encuentra por acá buscando Luna, juega para Marín, vuelve para Luna, se quiere hacer manija el 14, entró poco en juego para el local, ahí la tiene Luna, abre la cancha para Chimino, la rebota mal Chimino, lo presiona bien por allí Panchito Ortega, quiere tirar el taco, rebota en Ortega y lateral para Patronato ahora. Informa Hitachi que Smart CTV. Ahora salió expulsado en Huracán Merola. Ahora en 41 minutos de primer tiempo están jugando con 10 ambos equipos, empatan 0-0. Bueno, lo tiene alquilado Herrera a Panchito Ortega ahora. Sí, que quiso trabar con derecha y le terminó propinando un golpe en el tobillo derecho al jugador de Patronato. A Comas. A Lautaro, digo. A ver, era una jugada que pensé que rechazaba a Pancho, pero bueno, llegó primero el pibe nacido en Paraná. Bueno, está caído Lautaro, habrá tiro libre para Patronato en el final de la primera etapa. Estamos 0-0 esperando la victoria, más que nunca dependiendo de Vélez. Habrá tiro libre para Patronato. Asegura la pasión por el Fortín, contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de RUS, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Muy bien, en estos momentos pienso en lo que se complicó Vélez con Gimnasia, con aquella derrota. Vendrá pésima tarde, ¿no? La de la semana pasada. Muchos decían que jugaron relajado. No, jugó mal el equipo. Y jugar mal normalmente te deja fuera de todo. Muy bien. Cuando muchos decían que les había dolido poco la derrota, mirá lo que le está costando a Vélez esa derrota. Vendrá el envío aéreo. Siempre que pierde Vélez te tiene que doler, sea con quien sea. González al arco a cualquier parte, la tiró a la casa del vecino. Habrá saque de puerta para Vélez, se termina el primer tiempo, veremos cuánto agrega Herrera. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart TV. Va a sacar del arco Borgoño, se toma su tiempo, el arquero de Vélez Arfield,
se definirá todo en el último capítulo de esta zona 6. Si Vélez será de zona campeonato o no, la saca Gianetti, la encuentra de espalda Facundo, va a jugar la larga para Busano, la juega para Aguilar, la juega atrás para Gianetti, se complica cuando con el bochazo largo simplificaba, pero termina saliendo jugando Abraham, le queda para Mancuello, entre dos la pierde Mancuello en la mitad de la cancha, va buscando por acá Luna, escapa con falta de lo que dice por allí Herrera. Habrá tiro libre para Patronato. Un minuto más, jugamos hasta los 46. Tenemos 45-37. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. La tiene Tarragona, la tiene Cáceres. Buena contra para Vélez Arfiel. La domina Facundo, la va conduciendo por allá. Abre la cancha ahora para Mancuello. Va Federico, la devuelve para Cáceres. Está habilitado. No, lo que se perdió, Facundo, que estaba pendiente de línea, de si estaba adelantado, pero no de definir. Increíble la pelota que le pone Mancuello, estaba habilitadísimo el pibe. Puso floja la pierna, por eso no está ganando Vélez, Diego. Y la puso la pierna así para acomodar el balón y que sea gol, o que por lo menos vaya al arco. Le erró a la pelota, no la quiso bajar para mí, sino más bien rematar. Estaba en correcta posición Facundo Cáceres, que había iniciado la contra, que tuvo periferia para mirar a ver dónde se metía Bouzat. Bueno, una gran chance pasó para Vélez, que no pudo concretar el pibe de Arteaga. Final del primer tiempo en Paraná, están empatando Patronato y Vélez 0-0. Finalizó este primer tiempo y lo viviste como siempre por Ecomedios. AM1220, juega Vélez, lo relató Carlos Martino y lo comentó Diego Cristian. Muy bien, cuando le vamos bajando la persiana a los primeros 45 minutos, por ahora no le alcanza Vélez. Por ahora, con este resultado en Paraná, sumado al resultado en La Plata, Vélez Arfiel se queda fuera de la zona campeonato. Se jugará la zona consuelo de esta Copa Diego Maradona, y esperando obviamente que la historia cambie a partir de los segundos 45 minutos. Ya vendrá el comentario de Diego Guitián, ya vendrá el tablero informativo en la voz de Lío Vecchio. Ahora, dame tres, querido Tony, y venimos para el comentario por la 1220 de Diego Guitián, dale. Informa Hitachi, que es Smart TV. Faltan tres minutos para el final del primer tiempo en La Plata. Empatan 0-0 Gimnasia y Huracán. Beneficios fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Muy bien, nos preparamos entonces para el comentario de este empate parcial por ahora entre Patronato y Vélez Arfiel. Por ahora un Vélez que no le alcanza el resultado para la zona campeonato. Para todo el país, para todo el mundo, por la 1220, por Ecomedios, por Juega Vélez, comenta Diego Guitián, lo presentamos, dale. Presenta el comentario de Diego Luis Guitián Rus. Asegura la pasión por el Fortín. Contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com. Con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. No estamos asistiendo a la mejor versión de Vélez en un partido donde la presión es alta, donde te apura el tiempo, donde no te queda otra que ganar, donde, bueno, ya sabemos los cambios, las presentaciones, los jugadores que no venían actuando y hoy tienen que poner la cara por otros que eligieron, no, el camino del profesionalismo. Yo la bronca la tengo todavía con eso, ¿qué quiere que le diga? Y me va a durar un buen tiempo. Pero a lo hecho pecho, y te la tenés que bancar y salir adelante. Y en eso está el equipo, en este 0-0 con Patronato, que es verdad, no tuvo una gran presentación el equipo de Pellegrino, pero cuando intentó jugar, vimos las ideas, por lo menos cuáles eran. Pelota al ras, tratando de buscar sociedades. El balón me parece que hoy está más para viajar por arriba que ir al ras de la gramilla maltrecha que tiene el presbítero Bartolomé Grela. Un Vélez que
había arrancado bien, se disipó, creció Patronato, tuvo un par de acciones y después terminó con dominio del equipo. Como siempre hago, para ir graficando un poco cómo fue una mitad, miro acá en la planilla y chances de Vélez al minuto, Tarragona, ese disparo que se fue alto como un toro buscando su mejor perfil, después un cabezazo de Tarragona que no llevó mayor peligro y tapó muy bien Zapa, y recién al minuto 42, esa última de Tarragol fue a los 15, a los 42 hubo un disparo de Mancuello, ¿sí?, que contuvo muy bien el arquero de Patronato, y la última de Facundo Cáceres, que la empezó muy bien y después no pudo terminar, pero para que se vayan haciendo una idea, así llega al área rival Facundo, así tiene varios goles en inferiores y en reserva, es un volante que le gusta llegar vacío, que le encanta atacar el arco rival, que tiene buen pie y muchas veces ha marcado de esa misma forma que hoy, por ejemplo, el balón le terminó pasando por arriba del empeine derecho. Había hecho todo bien Facundo, no logró golpear justamente el esférico que tenía destino de gol. Bueno, a lamentarse la Iglesia, a tratar de entender que este partido le quede una segunda mitad que Vélez va a tener que mostrar una mejor versión. Insisto, fue poco el rendimiento, fue pobre, pero yo me quedo con las construcciones de algunas jugadas que son normalmente el esqueleto de lo que intenta Vélez. Un extremo que se abre, un volante interno que se acerca para pedirla, un lateral que se suelta y después buscar al 9. Tarragona está en ese momento en donde está casi obligado a buscarlo. Las pocas que tuvo las terminó mal, pero las terminó. Y eso es lo importante, que el tipo está convencido que quiere marcar goles, que mete, que corre, que pivotea bien, a veces pierde, pero que normalmente se las arregla para culminar la jugada. No fue un buen primer tiempo a nivel colectivo y lógicamente, si hago la sumatoria de individualidades, tampoco. Al Chiqui Bouzat le está pesando su inactividad, no venía en un gran semestre tampoco, pero no pudo hacer mucho. Hanson con altas y bajas, sucia la salida por el lado de Ortega, que a contramano de lo que venía ofreciendo no tuvo un buen nivel. Abajo no sufrió, Patronato se acercó con un remate de cabeza de Comas, que se fue afuera ni bien iniciaba el partido, luego de un córner, alguna jugada que después no pudo terminar tampoco Junior Arias. Por un momento fue tenencia lo del equipo de Gustavo Álvarez, pero no tradujo mayor peligro. Y Vélez, que también tuvo sus momentos para manejar el balón, si miramos las jugadas, estuvo un poquito más cerca de marcar, pero no alcanza para decir que Vélez merece estar ganando este partido. Hemos visto poco en Patronato, en una cancha que no ayuda para nada, donde el terreno de juego está muy desparejo, donde perjudica claramente a los conjuntos que intentan jugar. El Fortín sabe que tiene que ganar esta tarde para acceder a la zona campeonato. Por lo hecho, hasta acá no le alcanza, ni siquiera lo están favoreciendo los resultados externos. Por caso, el empate sin goles que por ahora mantienen Huracán y Belgrano, pero para ganar, Vélez, siempre necesitaste de tu mejor versión y vas a tener que cambiar, ¿eh? Y se lo digo también al flaco Pellegrino, seguramente alguna variante veamos en el inicio, quizás el pibe Orellano, que es picante en la gambeta, que es verdad que viene de una inactividad fuerte como fue el tema del coronavirus, pero tiene la intención de ir siempre para adelante, Luca, así que me encantaría verlo en cancha. Jugó mal Vélez y por eso empata sin goles, no fue menos que Patronato, el partido es bastante deslucido, ojalá que en la segunda mitad nos sorprenda, ojalá que el Fortín pueda sacar la entereza que sabemos que tiene para conseguir la victoria. Se juega mucho Vélez en este encuentro. Insisto con lo mismo, algunos no lo entendieron y prefirieron irse de joda. Hoy es una final, había que estar todos a disposición. Bueno, los compañeros que no están haciendo una buena presentación tienen mi total confianza para dar vuelta a esto. Es cuestión de paciencia, de no desesperarse y entender que jugando, proponiendo juego, Vélez tiene con qué hacerle daño a Patronato. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Muy bien, ahí estaba el comentario de este empate parcial de Patronato y Vélez en la voz de Diego Guitián por la 1220. Metemos un tablero informativo en la voz de Lío Vecchio, la voz comercial de Tony Carrizo. Por la 1220 estamos, juega Vélez.
Ya regresamos para los segundos 45 minutos. Auspicia este tablero informativo a cargo de Lionel Vecchio, Pizzería Belino, Beneficio Fortineros. Disfrutá de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Copa Diego Maradona, fecha 6. Ayer Colón derrotó 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Con tantos del Pulga Rodríguez y Farías, el Sabalero se clasificó a la fase de campeonato, mientras que el Ferroviario va a la fase complementaria y se quedó sin DT tras la despedida de Alfredo Berti. Banfield y Central igualaron 1-1. Juan Pablo Álvarez para el Taladro, que se clasificó segundo en la zona 3. Vecchio de penal para el Canalla, que quedó eliminado y va a la zona complementaria. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que Smart CTV. Hoy Arsenal venció 1-0 a Racing con tanto de Alan Ruiz de penal y se clasificó a la zona campeonato. Racing a la zona complementaria. Partidazo en Santa Fe, goleada de Atlético Tucumán, goleó 5-3 en su visita a Unión. Doblete de Lotti, Luna, Melano y Acosta para el decano, clasificado con puntaje perfecto a la zona de campeonato. Doblete de Trojanski y García para el Tatengue, que va a la zona complementaria. Entretiempo en Paraná, igualan 0-0 Patronato y Vélez, y no le alcanza para clasificarse a la zona campeonato. Descanso en La Plata. Gimnasia y Huracán empatan 0-0. Se fue expulsado Paradela en el local y Merola en el visitante por doble amarilla. Con estos resultados, Huracán y Gimnasia a la zona campeonato. A partir de las 21:30, River Godoy Cruz con Pablo Echavarría. Asegura la pasión por el Fortín, contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en la Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Mañana a partir de las 19:10, Independiente Defensa con arbitraje de Hernán Mastrangelo. 21:30, Talleres Boca con Diego Aval y Newell's Lanús con Ariel Penel. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. El lunes a partir de las 19:10, San Lorenzo Aldo Sifi con Néstor Pitana y Argentinos Estudiantes con Patricio Lustó. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendavélez.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. En la zona 1 de la Copa Diego Maradona, Atlético Tucumán y Arsenal clasificados a la zona campeonato. En la zona 2, Colón e Independiente. En la zona 3, hasta el momento, River clasificado y Banfield también a la zona campeonato. En la zona 4, la más peleada, Boca 9, Talleres 8 puntos, 7 para Lanús y 4 para Newell's Old Boys de Rosario. En la zona 5, clasificado San Lorenzo con 11 puntos, seguido por Argentinos y Aldo Sivi, en este caso con 7 puntos para cada uno. Y cierra Estudiantes con 2 puntos. En la zona 6, hasta el momento, Huracán 11, Gimnasia 9, Vélez también el mismo puntaje, pero por diferencia de gol estaría pasando Gimnasia, y cierra Patronato con 2 puntos. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz, hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Y en la Primera Nacional, en la fecha 2, Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 2-2. Sarmiento de Junín le ganó 3-2 como visitante a Gimnasia de Mendoza. Villa Dálmine y Riestra igualaron 1-1. Alvarado goleó 5-2 en su visita a Chicago. Old Boys le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil. Quilmes derrotó 3-2 a Gimnasia de Jujuy. San Martín de San Juan y Barraca Central igualaron 0-0. En 7 minutos del segundo tiempo está ganando Morón 1-0 en su visita a Platense. 3 minutos del complemento gana Belgrano 1-0 como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Mañana por la Primera Nacional a partir de las 17:10, Defensores de Belgrano San Martín de Tucumán, Brown de Madryn, Mitre de Santiago del Estero. 19 horas para Agropecuario Temperley. El lunes a partir de las 17:10, Atlético Rafaela Tigre. Y cierra la segunda fecha de la Primera Nacional a partir de las 19:10, Ferro Atlanta. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que Smart CTV. Por la Primera B Metropolitana, la primera fecha, JJ Urquiza le ganó 3-1 en su visita a Comunicaciones. San Miguel y Talleres de Escalada igualaron 0-0. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en la Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de Rus.
aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. En la primera fecha también, hoy Argentinos de Merlo y Real Pilar igualaron 1-1. Merlo le ganó 2-1 como visitante a Cañuelas. Mañana a partir de las 17:10, La Ferrere, La Madrid. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en bls.com.ar. Ser socio tiene su beneficio. Por la primera fecha de la primera D, ayer Deportivo Paraguayo le ganó 1-0 a Lugano. Central Ballester derrotó 2-0 como visitante a Puerto Nuevo. Centro Español y Juventud Unida igualaron 1-1. Hoy Claypole le ganó 1-0 como visitante a Deportivo Barracas. Atlas derrotó 1-0 en su visita a Cambaceres. Argentino de Rosario se impuso 1-0 a domicilio ante Muni. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino, 15% de descuento. Más info en bds.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Por la fecha 12 de la Liga de España, Atlético de Madrid con Ángel Correa desde el comienzo le ganó 2-0 al Valladolid y es único puntero con 26 puntos. Barcelona con Messi titular cayó 2-1 en su visita al Cádiz, que tuvo a Jeremías Ledesma y Marcos Mauro titulares y Augusto Fernández en el complemento. Más de la Liga de España, Real Madrid ganó 1-0 como visitante al Sevilla, que tuvo a Ocampos como titular, y Levante goleó 3-0 al Getafe. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.bl.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Por la fecha 11 de la Premier League, Manchester United le ganó 3-1 al West Ham como visitante, que tuvo a Manu Lanzini de complemento. El líder Chelsea derrotó 3-1 al Leeds de Bielsa, y también en este caso hoy el City en el partido 700 como DT de Guardiola le ganó 2-0 al Fulham, y Burnley y Everton igualaron 1-1. Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Por la Serie A de Italia en la fecha 10, en este caso Juventus con Dybala titular le ganó 2-1 al Torino, que tuvo a Ansaldi desde el comienzo. Inter con Lautaro Martínez en el complemento derrotó 3-1 al Bolonia, que tuvo a Rodrigo Palacio titular y a Nico Domínguez en el segundo tiempo. Más de la fecha 10 de la Serie A de Italia, Lazio con Gonzalo Escalante en el complemento le ganó 2-0 como visitante al Spezia, que tuvo como titular al ex Estudiantes de La Plata, Nahuel Esteves. Muy bien, aquí estamos para los segundos 45 minutos. Se viene Torres en el local, el número 33. Veremos quién lo reemplaza en el conjunto de Paraná. Esperamos por el comienzo de los segundos 45 minutos, que dará la orden Darío Herrera para que comience a jugarse la última chance que tiene el Fortín de meterse en la zona campeonato de esta Copa Diego Maradona. Algo último Herrera con el cuarto árbitro, así digo. Da el ok a sus asistentes, mira su reloj, silbato a la boca, arrancó el segundo tiempo. Comienza este segundo tiempo entre Patronato y Vélez Sarsfield y lo vivís como siempre por Ecomedios AM 1220. Juega Vélez, lo relata Carlos Martino, lo comenta Diego Guitián. Viene el centro de Dettler por arriba del travesaño, habrá saque de puerta, sí, habrá salida. Ahora, para Vélez Sarsfield, ya confirmamos el cambio, lo tiene Guitián, lo presentamos, dale. Lo presenta Hitachi, que es Smart CTV. Primera variante en Patronato, la cancha del 33, Lautaro Torres, se retira el 14, Fernando Luna. Muy bien, habrá reposición de manos por la izquierda, es para el Fortín, arrancó el segundo tiempo. Veremos si Vélez puede conseguir el gol que lo clasifique. Uno solo necesita el Fortín, necesita ganar por la mínima para meterse en la zona campeonato. Va Hanson, abierto está Lucas, mete la pausa, engancha y se frena. Atrás ahora, jugando para Mancuello, lo tiene cerca Pitón, se frena porque volvía a la posición Junior Arias. La domina Gianetti, abre la cancha ahora para Abraham. Ahí está el peruano, el caudillo que tiene Ricardo Gareca en la selección Perú. Va luchando por acá Tarragona, pierde con Chimino, la gana Mancuello con la patita arriba, le viene quedando Lautaro Coma, la hace rebotar el balón en Hanson, habrá el lateral ahora, es para Patronato, un minuto tenemos en Paraná, está 0-0 el juego del segundo tiempo. Asegura la pasión por el Fortín, contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de RUS, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Muy bien, va a reponer de manos por allí Chimino,
Todavía no arrancó en La Plata, ¿no? Imagino. Todavía no, estamos esperando. Bueno, muy bien. Va enganchando Lautaro Coma, juega atrás ahora para Lemos. Ganaba bien, cortaba bien Abraham. Le queda a Bouzat, se va cerrando. Abierto por la izquierda, se equivocó Bouzat, la recupera Tarragona, le queda a Tarragona y Bouzat, caía el hombre de Vélez, le queda Mancuello, abre, limpia para Hanson, lo presionaba Chimino, hay lateral para Patronato ahora. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Va a reponer el lateral Chimino, se le muestra cerca por allá Lemos, se viene acercando... También González, se viene acercando también por acá Arias, viene la pelota para Junior, ahí está el 20, lo presionaba por acá Facundo, va ganando bien Bouzat, recuperando por allí Agustín, limpia Mancuello, va Ortega al piso, Chimino, ahí lateral en ataque por la izquierda para Vélez Arfiel. Auspicia este momento Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Por la fecha 10 de la Bundesliga alemana, Bayern Múnich y Leipzig igualaron 3-3, Friburgo y Mönchengladbach empataron 2-2. La tiene Panchito Ortega, la quiere jugar larga, nunca lo entendió Ortega a lo que le pedía Mancuello, por eso brazaque de arco para Patronato. Tarragona le dice, tíralo, vos tíralo. Él está esperando en el área siempre. Vélez tiene un faro ahí que pide la pelota. Las dos que tuvo las definió mal, pero siempre quiere revancha el 18. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Más de la fecha 10 de la Bundesliga alemana, Dortmund igualó 1-1 en su visita al Frankfurt, que tuvo a David Abraham como titular. Bielefeld le ganó 2-1 al Mainz y Colonia y Wolfsburgo empataron 2-2. Va por allá Coma, salía Borgonio, le queda Coma, juega atrás ahora justo para cortar a Abraham, casi haciendo equilibrio en el fondo Vélez ahora, Diego. Sí, de milagro no fue penal, había quedado tarde en la salida Borgonio, no cerró bien Abraham. Se salvó el Fortín. Tuvo algunos penales así, Borgonio, en reserva, ¿no? Sí, es verdad, por salir tarde. También ha atajado penales, eso es bueno destacarlo. Exactamente, en el amistoso, en uno de los últimos amistosos, no recuerdo si fue con Platense, en alguno de los amistosos. Sí, señor, con Lanús. Acá mismo. Se la atajó a Pepo de la Vega. Ah, de la Vega, exacto, en la victoria de Vélez, acá en el Amalfitani. Hay una realidad también. En reserva, recuerdo dos penales de Borgonio, uno a Racing, otro a Lanús, atajados, bueno... Tranquilidad para el pibe. Bueno, no quiero sufrir tanto. ¿Viste? No, yo tampoco. Va buscando, por acá Lemos, cambia de punta para Benítez, retrocede. Ahora en su terreno Patronato, lo presiona por allí tibiamente, va a usar, la saca larga Benítez. Ganaba Detler, recuperaba a media Mancuello porque se la entregó a Lemos. La juega por acá Junior Arias, la viene sacando Gianetti. La cubre Facundo Cáceres, había falta de Mauro González. A ver, tiro libre. En su propio terreno es para el Fortín. Beneficio Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios, que ahora informa. Ya se está jugando en La Plata, 47 segundos del complemento. Empatan en cero Gimnasia y Huracán. Bueno, se demoraron bastante en el segundo tiempo. Va buscando por acá Guidara, la abre para Bouzat, va a tirar el centro, se acomoda para la zurda, juega atrás para Mancuello, va por acá Federico, la quiere cortar por arriba, justo metía la patita al taco por allá Marín. ¡Pau! Había... Tiro libre, vía offside. Ahí tiro libre, ahora salida ahora para el patrón. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Muy bien, 5 minutos tenemos en Paraná, está 0-0. El encuentro en La Plata, igual resultado con 10 ambos equipos, por lo que nos cuenta Vecchio. Por ahora, el resultado en ambos terrenos lo marginan a Vélez de la zona campeonato. Y viste, uno piensa mal, ¿qué querés que te diga? Uno lo tiene jugando a Huracán y a Gimnasia. Este resultado, si Vélez no gana, le sirve a los dos. Y por ahora no van a buscar ninguna alteración al resultado. Hay lateral para Patronato ahora. Pasa que si Vélez hace un gol tiene menos tiempo para descontar. Yo no creo que jueguen tanto con el partido de Vélez en la cabeza cuando justamente es más abierto el panorama. Vélez ganando está, no depende tanto de ellos. Muy bien, pero por ahora no está, sí, no está ganando Vélez. No, eso es verdad. Va buscando por acá Mancuello, la limpia Pitón, le queda para Facundo. Se frena, hace la pausa y frena el ataque de Vélez Arfiel ahora. Va por acá Cáceres, le cometen infracción, habrá tiro libre. Era Torres el que hacía la falta y tiro libre para Vélez. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart TV. Sale jugando Abraham, 6 minutos tenemos del complemento.
necesita un gol Vélez, necesita un tanto el Fortín para meterse en la zona campeonato. La juega Pitón, abierto por la derecha está, va Pitón, lo marca de atrás, lo corre área, limpia Pitón, mal, la termina regalando, habrá lateral ahora, habrá salida para el patrón. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular, más info en vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. No podía Tarragona, la recupera Pitón, ahí está Tarragona, de espaldas cae, Tarragona lucha, pero termina perdiendo por allí Don Marín, la juegan ahora, larga Torre, lo encuentra por acá Detler, va marcando bien Guidara, le gana la posición, ojo con Borgonio, lo presiona por el medio Coma, la termina sacando Borgonio, abre el lateral por la izquierda, es para el patrón, es para Patronato. Cuando las cosas no van bien en este Vélez, Pellegrino rápidamente en el segundo tiempo mete variantes, tiene 5 para introducir en campo, creo que en cualquier momento se viene Orellano. Informa Hitachi, que es Smart TV. Y en la B Nacional hay tanto de Belgrano, lo hizo Beghetti de penal en 15 minutos del complemento. Belgrano de Córdoba 2, Independiente de Rivadavia de Mendoza 0. Muy bien, aquí demora el tiro libre Herrera porque dice que Bouzat la jugó en movimiento. Vuelve a la jugada por allá, Gianetti abre por la izquierda para Abraham, viene dominando de espaldas Hanson, juega para Mancuello. Va cambiando bien de tres dedos, habilitándolo a Ortega. Va a meterse al área, mete el centro Ortega. Justo lo cerraba Marín en el primer palo. Habrá tiro de esquina de la izquierda para el Fortín. ¿Qué pasa que puso Mancuello, Diego? Enorme. Cuando tenés calidad, solucionás un par de problemas. Por ejemplo, jugar claro y hacia adelante. Eso hizo Mancuello con el tres dedos. No fue bueno el centro de Ortega. Estaba llegando Tarragona, pero con jugadores así es más fácil allanar el camino. Muy bien, vendrá el tiro de esquina. Hay que hacer el gol porque va a empezar a jugar el cansancio en Vélez. Sí, va y el nervio. Va a venir al centro por arriba buscando a Gianetti. A las manos de Zappa cuando se relamía Hanson. Habrá salida para Patronato ahora en 8. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart TV. La venía despejando Pitón al lateral, salvando el fondo por allí Mauro. Habrá lateral ahora, habrá saque de manos para Patronato. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Le pregunto, Becky, ¿ustedes están viendo el partido de Gimnasia? Así es, Carlos. Muy bien, ¿qué me puede decir del juego? Por ahora todo igual, no se acercan a los arcos, no se lastiman, 0-0 en La Plata. Bueno, muy bien. Martín está convencido que van para atrás. No digo que vayan para atrás, digo que les conviene, por ahora les conviene a los dos el resultado. Muy aburrido el partido. Bueno, digo, muy aburrido. A Vélez no le conviene este resultado y está jugando mal. Pueden que estén jugando mal ellos también y no por hacerlo a propósito. La juega Mancuello, va buscando por acá Tarragona, la entrega mal Tarragona. Va recuperando y saliendo limpio por allí, Benítez la cambia toda, abierto para Chimino, va buscando de espalda, se olvidó la pelota, la pisó por allá Lautaro Coma, le viene quedando para Hanson que la tira larga para Bouzat, por arriba termina perdiendo con Negro, de espalda juega Junior Arias, la deja ahora para González, juega largo por allí Detler, la viene sacando Borgonio de punta para arriba, ahí lateral ahora para Patronato en 10 minutos del segundo tiempo, 0-0. Y Guitiana se quedó con la cabeza. Lo veo, a ver, tardío a Pitón en los anticipos. Cuando pierde ya descuida la espalda y automáticamente Patronato avanza. Ha robado un par de pelotas en embrollos, en jugadas sucias, pero no lo veo claro para anticipar, para entregar la pelota. Qué pena, porque se queda todo, pero no está mostrando un buen rendimiento Mauro Pitón. Muy bien, la domina por aquí Guidara, juega atrás ahora para Lautaro, Lautaro Gianetti. Abre la cancha por la izquierda para Abraham, ahí está el peruano, cambia y la juega al medio, la entrega mal, se la regaló a Lautaro Torres, va recuperando, por allá había falta de Facundo Cáceres, habrá tiro libre en la mitad del terreno cuando se viene Orellano, habrá tiro libre. Ahora para Patronato presentamos el cambio, se va a Bouzat, lo presentamos, dale. Lo presenta Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Más cantado que despacito era el tema. 23 por 14, ingresa el 14, Luca Orellano, se retira Agustín Bouzat, los dos jugadores que tuvieron COVID se reemplazan uno al otro. Samba bueno. De mi esperanza, algo. Sí, cualquier tema popular era cantado que iba a ingresar Orellano. Muy bien, va a cometer, a cobrar la falta, digo, por allí Lemos, se acerca a la mitad de la cancha Mauro González, veremos quién quedó como capitán ahora.
En el Fortín la viene sacando larga a Lemos por arriba. No podía Gianetti, había falta. La deja seguir Herrera porque la tiene Dettler. De espaldas está el 37. Escapó bien a la marca de Guidara. Viene al primer palo. Sale Borgonio. Atento el uno, atento el cordobés. Cuando se relamía Lautaro Comas. Hay salida para el Fortín ahora. Ahora informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. El AVE Nacional, otro tanto de Belgrano, esta vez lo hizo Novillo. Ya golea al conjunto de Córdoba, 3-0 como local ante Independiente Rivadavia Mendoza, en casi 20 del complemento. Aquí, en 12 minutos en Paraná, están empatando 0-0 Vélez y Patronato. La cubre por allí el peruano Abraham, que caía. Hay lateral ahora, quedó como capitán Abraham. Hay lateral. Hay saque de manos para el Fortín ahora. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.pl.com.ar/Supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. La aguanta de espaldas por allí Tarragona. Viene luchando Hanson por el medio. La deja para Facundo. Se demoró un segundo. Metía la patita por allá Lemos. La juega rápido Guidara. Abierto por la derecha está Orellano a correr ahora. Lo viene persiguiendo Benítez. Se frena Orellano. Va enganchando limpio. Viene ahora para Guidara. La juega en corto para Facundo. Trababa Cáceres con falta. Deja seguir Herrera porque la tiene Mauro González en la mitad de la cancha. Recupera Mancuello. La viene sacando Lemos. Quedó habilitado por acá Torres. Quiere jugar de memoria por el rabillo del ojo. Lautaro Coma lo viene cerrando. Bien por allí el peruano, bien por Abraham. La juega en corto, ahora para Pitón. La tiene Mauro, limpia para Mancuello. Mancuello que abre la cancha para Panchito Ortega. Vamos Fortín a meterle un cambio de ritmo más al partido, Vélez. La tiene por acá Mancuello. Cambia de punta ahora por la derecha para Guidara. Levanta la cabeza el cordobés. Juega para el medio, ahora para Gianetti. Va por acá Pupi. Paciente en el fondo, juega vertical para Facundo. Se demora mucho Cáceres. Sí. Para controlar, para darse vuelta, le da tiempo a que le cometa la infracción negro a frenar el ataque de Vélez. Hay tiro libre para el Fortín. Yo te digo que juega así, es parsimonioso, le gusta tener la pelota, le gusta acomodarse. El tema es que la primera te va a exigir otro ritmo. Facundo lo sabe, es su segundo encuentro en la máxima categoría, es lógico que todavía no pueda hacer el cambio. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, menos mal que se equivocaba por allí Dettler. La juegan abierto, se equivoca Guidara ahora. Es un concierto de errores de un lado y del otro y tiene espacio Patronato ahora. Ahí vienen jugando Arias, en corto para Benítez. Benítez que lo marca Tarragona. Va luchando Tarragona, le entró con todo. ¡Tarra! ¡Hay falta! Habrá tiro libre para Patronato ahora. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Bueno, Vélez va a tener que cambiar un poco el ritmo del partido si lo quiere ganar. Si no, será a lo que pida y a lo que quiera Patronato el partido. Sí, vos sabés que en el banco, para buscar mayor velocidad, no hay quizás jugadores más vertiginosos. Versace puede ser. No sé si vertiginoso, sino tal vez una decisión más de ser agresivo cuando tiene la pelota. Claro. Es muy paciente Vélez cuando tiene la pelota. Ser más vertical y, digo, Versace es el más chico del plantel. Viene el centro al área, pasado por el segundo palo. La peinaba Panchito, le viene quedando abierto a Junior Arias, cara a cara, mano a mano, va a tirar al centro, rebotaba en Pitón, habrá tiro de esquina ahora, flojo partido de Pitón, habrá tiro de esquina ahora para Patronato. Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Vendrá el centro de Faustino Dettler, el 37 que va a mandar al área, viene con la carga aérea el equipo de Álvarez, por arriba se defiende. Por ahora el equipo de Pellegrino, cerquita de Borgonio, va a venir al centro cerrándose por arriba, bien por Matías, bien por Borgonio. Hay salida para Vélez Sarsfield, rápida ahora con Orellano, la viene dejando para Mancuello, se viene la contra para el Fortín, se la sacó de encima Mancuello porque se lo comían. En la carrera, el balón que viene llegando para el arquero Zapa que le mete un zapatazo largo a terreno velezano de arco a las manos de Borgonio. Hay salida para el Fortín en 15. Beneficios fortineros, disfrutá de descuentos exclusivos para socios, pizzería Avelino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Va buscando por acá Dettler, abierto y juega por el medio ahora para Junior Arias, pivotea, descarga para Lemo, va a dividir con Ortega y pierde por allí Chimino, gana Pancho, la tira larga y a correr, va a llegar Ortega, va a meter al centro, viene al centro pasado, muy pasado, por el segundo palo la peinaba Mauro González, la va a correr Pitón, lo talaron abajo de atrás. Había falta de Dettler y la amarilla para usted, la de Faustino. Sí, señor, el primero del partido por parte de Herrera que tenía tarjetas,
para el número 37, Faustino Dettler. Lo taló abajo, duro. A Mauro Pitón, habrá tiro libre. Hay tiro libre para el Fortín. A ver si por arriba y en pelota parada, algo que le ha dado resultado a la era Pellegrino. Se pone arriba en el marcador, encuentra el tanto deseado, anhelado. El equipo de Pellegrino, va a venir el envío al área de Federico Mancuello. Se defiende Patronato ahora, busca la chance Vélez. Trata de desnivelar esta igualdad, de meterse en la zona campeonato. Un gol necesita, uno solito Vélez, que la empuje quien sea, el viento, que sea en contra, que le pegue arriba y se meta al ángulo, lo que sea. Va a venir el centro de Mancuello, viene al primer palo, por arriba, la peinaron justo, por allí al córner, pegó en el travesaño, el mismo, era, creo que era negro, Brian, el 6, casi en contra, lo supera Zapa, ahora tiro de esquina para Vélez Arfiel. Lo pedía Martino, como sea el gol, bueno, si tiene que ser en contra, bienvenida que sea esa conquista, casi la termina metiendo en su propio arco el central de Patronato. Vendrá el tiro de esquina de Mancuello, vamos Fortín, hagamos fuerza acá también, dale, soplemos también nosotros para que se venga el gol de Vélez, el de la clasificación, viene el centro de Mancuello, el segundo palo cerrado. Habrá saque de puerta para Zapa. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, qué bien se te ve, que ahora informa. Por la fecha 13 de la Liga de Francia, PSG con Di María titular y Paredes en el complemento le ganó 3-1 en su visita al Montpellier. Lens derrotó 2-0 como visitante al Rennes. Muy bien, ¿no hay alguna situación de riesgo en La Plata o nada? No, ninguna. Por ahora, siempre muy tranquilo. La verdad es que no se lastima, no llegan a los arcos. Gimnasia tiene un poco más la pelota, pero no es profundo. Bueno, muy bien. Me gustaría a ver qué pasa en La Plata si hay un gol de Vélez. Se van a empezar a matar. Pero no tengas dudas que Gimnasia va a tener que ir a buscar por un gol sabiendo esto. Se termina el pacto. Bueno, muy bien. Va buscando por allá, abierto Torre, lo cubre bien Abraham. Por ahora no hay excusas, ¿eh? El que se está quedando afuera es Vélez, porque depende de Vélez, pura y exclusivamente. Hay lateral ahora para el Fortín. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Bueno, a los empujones va Tarragona, termina haciendo falta. Y hay tiro libre ahora para Patronato. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart CTV. Bueno, así como en esta jugada de Tarragona, peleando, forcejeando, cometiendo falta y cayendo, así está Vélez. Al esfuerzo, a la lucha y a tratar de ir para adelante, tratando de empujar, pero con poca idea. La busca por acá Hanson, juega para Pitón, círculo central, hace el rodeo, atrás para Mancuello, amaga Federico, la suelta larga para que corra Panchito Ortega, buena pelota de Mancuello, se frenó y lo favoreció Chimino, escapó bien Comas ante la presión de Hanson, va Lautaro, lo encuentra bien a Dettler, abre la cancha, ahora para que la jueguen larga al área, que salga Borgoño, salen dos tiempos, casi se le escapa Matías. Habrá salida para Vélez Arfiel. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Supervil tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.vélez.com.ar/supervil y entérate cómo acceder a este beneficio. Bueno, ¿ves? Ahí es donde Vélez frena el ataque. Sí, porque se termina cerrando hacia su perfil no hábil, Ortega, y se termina frenando todo y tiene que encontrar algún vértigo. Bueno, y ahí se le escapa la pelota a Cáceres. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Bueno, habrá lateral ahora para Chimino, 20 minutos. Se viene Monzón, se va Facundo Cáceres. En Vélez lo presentamos, dale. Lo presenta Hitachi, que es Smart CTV. Segunda variante en el Fortín, se retira el 21 Facundo Cáceres a la cancha. Florian Monzón, segundo partido en la máxima categoría para el delantero nacido en Tucumán. Bueno, Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Muy bien, será el héroe de la noche, el pibe Monzón, quien sea, pero que sea. Vendrá larga la pelota, buscándolo a Dettler, le picó larga, llega Dettler al centro, pasado por el segundo palo, le pifió Comas, le quedó en el taco justo para sacarlo a Brom, le pifió Comas, lo tenía regalado en el arco cuando hay falta de Chimino sobre Hanson, se salvó Vélez ahora, Diego. Cruzó el área la pelota, no veía destinatario y apareció Comas, libre por el segundo palo, menos mal que le pifió, desatenciones en el fondo de Vélez para tomar marca. Monzón, y te apoyo el comentario anterior, un pibe
con formación de distinto, un 9 goleador que la rompió en las inferiores, que anda bien en reserva, es uno de los goleadores del equipo de Morici, claro, no está compitiendo ahora ese conjunto, pero de a poquito va teniendo sus chances. Con dos tanques arriba ahora ataca el Fortín. La tiene larga por acá Guidara, lo viene buscando por acá al Tucu. Ahí está Monzón, la quiere hacer rebotar, termina perdiendo con Benítez que tiró el pase sin mirar. Canchereando por allí el lateral zurdo. La aguanta de espaldas por acá Junior Arias. Se lo come Gianetti. Juega bien para Orellano. Va tocando de primero para Hanson. Sigue Orellano. Escapó bien en la pared con el jugador de Patronato. La limpia para Mancuello. Abre la cancha para Ortega. Viene trepando Vélez por la izquierda. Mete al centro al área justo para sacarla negro. Para dominar la torre. Para jugarla por lo bajo Lautaro Comas. Sale jugando Patronato ahora. No lo puede lastimar Vélez. No puede llegar con claridad al área de Zapa. Sale jugando y forcejeando Torres. A los manotazos limpios. Le cobran falta a Tarragona en la mitad de la cancha y tiro libre para Patronato. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Las ganas de Tarragona son esas y son necesarias en todos los jugadores, que cada uno las manifiesta como normalmente llegaron a la vida. Yo sé que ponen todo, algunos son más de exteriorizar y Tarragona lo es. Escapó Detler a la marca de Guidara, vuelve bien sobre la marca Guidara, habrá tiro de esquina para Patronato ahora. Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Bueno, 23 tenemos en el complemento, en el reloj, habrá tiro de esquina para Patronato a defenderse en esta Vélez, a tratar de salir rápido para la contra, para agarrarlo mal parado Patronato, que viene con poca gente, pero viene a la carga de arriba, a buscar el área que defiende Matías Borgoni, a estar atento Fortín, depende de vos Vélez, la historia en Paraná, viene al centro pasado por el segundo palo, la bajaron al área, la cabeció de arriba, Comas, por arriba del travesaño, habrá saque de puerta para el Fortín ahora. Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Muy bien. Bueno, se ha salvado Vélez, Diego, ahora. Sí, un cabezazo que no tenía mayores peligros, pero lo deja salir finalmente Borgoño. Vélez queda con dos mediocampistas más para la marca. Pitón, Mancuello y después arriba. A ver. La jugaron rápido para Tarragona, le quedó atrás el balón, va Tarragona, mete el centro, rebotó en el defensa, la levanta Tarragona, se complica. La terminó haciendo cada vez peor la jugada Tarragona. Ahí lateral ahora para Vélez. Lo que no es dominar bien, porque no tuvo un buen control, no dominó bien Tarragona y después no tuvo tampoco decisiones felices a la hora de buscar a Monzón. La tiene Orellano, juega por el medio para Mancuello, pierde Mancuello, la recupera Torres, juega abierto para Junior Arias y a correr ahora lo manoteaba Pitón, se frena Arias, tira el taco, lo encuentra bien a Torres, abre la cancha por la derecha, viene trepando Chimino, la domina por acá Cristian, jugando al medio ahora para Mauro González, se durmió y lo comió bien en el retroceso por allí Florian es Monzón, el pibe de Vélez, va jugando Orellano, el otro pibe que tiene en cancha Pellegrino. Va por acá Luca, acelera el 14, se frena ahora, juega abierto para Panchito Ortega, va controlando contra la línea, la pone profundo para Orellano, va perdiendo, pero gana bien Orellano, ganó la pelota en la línea, se mete atrás ahora, juega para Hanson, por arriba del travesaño el remate de Lucas, habrá saque de puerta para Patronato, llegó hasta el fondo el Fortín. Avisó Hanson, Diego. Bien Orellano, luchando, no dando ninguna por perdida, no tenía otra que el pase, el remate de Hanson no fue bueno, pero termina la jugada con cuatro hombres Vélez adentro del área esperando resolver esa acción como puede, pero hay que patear al arco más, Vélez. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. En la Primera Nacional hay tanto de Platense, le hizo Yor a 10 minutos del final, empatan 1-1 Platense y Morón. La viene buscando Detler, lo marcaba Gianetti, el balón que se va al lateral, habrá saque de manos para Patronato, por ahora no le alcanza a Vélez Sarsfield con este resultado y con el que se está registrando también en La Plata con el empate entre Gimnasia y Huracán, que los clasifica por ahora ambos a la zona campeonato, lo deja marginado a la zona, ¿cómo se llama? Competencia. Zona campeonato, y la otra es competencia. Complementaria. Complementaria, perdón. Bueno, es tan malo el torneo que tiene hasta nombre malo. Va buscando por acá con falta de Tarragona, hay tiro libre, frontal para Patronato, peligroso para el arco, que defiende Borgoño, la quisieron jugar rápido. Hay tiro libre para Patronato en 26, Diego. Sí, a defender esta pelota, a buscar más ideas, a tratar de darse cuenta que Patronato te intenta lastimar con pelota parada.
a tomar las marcas Fortini y vamos con una nueva variante en Patronato. Muy bien, se va González, ingresa Barreto, dale. La presenta Hitachi, que es Smart CTV. Es el segundo cambio en el equipo de Álvarez, a la cancha el 18, José Barreto, desde el campo de juego el 39, Mauro González. Muy bien, va acomodando el balón Torres, el 33, le quiere pegar al arco que defiende Borgoño mientras acomoda la barrera de tres hombres. Junto al primer palo, dará la orden Herrera, agazapado Borgoño. Vendrá el remate de Torres, el 33 le pega, abierto, en el ángulo, pegó la pelota en el marco, se salvó Vélez, Diego. Balazo increíble, que no termina de milagro en la valla de Borgoño, hacia ahí iba el arquero, pero el vértice superior izquierdo impidió que Patronato marcara. Por favor, cómo le pegó, no terminaba de caer nunca la pelota. Bueno, será cuestión de pareciera sufrir lo que vivimos el martes pasado, fue un oasis. La goleada por 5-1 para clasificar a los cuartos. Habrá que sufrir hasta el último minuto para ver si Vélez se mete en la zona campeonato. Por ahora no le alcanza el Fortín, por ahora se salva. Lo salvan los palos, el travesaño, lo que sea. Al arco que defiende Borgoño. Tenemos 27 del segundo tiempo. Están 0-0. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Cuando se salva de vuelta el Fortín con el remate de Junior Arias por arriba del travesaño. Empezó a apretar Patronato, empezó a avisar el equipo de Álvarez. Se salva Vélez ahora. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Bueno, hay un nuevo cambio. Se fue Benítez, entró el 23. Lo sí. Presentamos, dale. Lo presenta Hitachi, que es Smart CTV. Lateral izquierdo, por lateral izquierdo, la cancha Bruno Urribarri. Ingresa, se retira el 3. Oliver Benítez, tercera variante en el equipo de Álvarez. Muy bien, y el otro que había entrado, el 18, ¿cómo era? El 18, Barreto. Barreto, perfecto. La tiene por acá Ortega, no puede, rebotaba en Barreto, ahí lateral ahora. Ahí saque de mano para el Fortín. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que Smart CTV. La domina Abraham, sale jugando Vélez del fondo. Vamos Fortín, vamos Vélez. La tiene Mancuello, estamos por Ecomedios, por la 1220, por Juega Vélez. Va jugando Federico, abre con Ortega, encuentra la sociedad por la izquierda. Juega atrás ahora para Hanson. Ilumínese Lucas, usted que viene dulce, usted que viene derecho. Cambio por la derecha para Gianetti, Gianetti que juega vertical para Orellano. Controla al largo, por eso tiene que dividir. Gana bien con la gambeta, lo desparrama Comas. Va por acá Orellano. Se frena, hace el rodeo y el enganche. Sigue Orellano, juega la personal del pibe, la quiere encontrar a Hanson, pero termina encontrando en el camino Marín, la limpia Torres, abierto, lo viene encontrando Lautaro Comas, quedó abierto Vélez en el fondo, viene Lautaro, va Comas, va a llegar hasta el fondo, va marcándolo, Abraham rebota en Comas, habrá saque de puerta para Vélez Arfield en 29. Bien, Abraham aguantándolo hasta último momento, no dejarse comer por los amagues del movedizo Comas, un Vélez que va a empezar a sufrir porque cada vez va a sumar mayor cantidad de nombres en ataque y en defensa puede llegar a quedar lastimado. Muy bien. Ahora informa Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfield. 26 minutos ya del complemento, siguen igualando 0-0 Gimnasia y Huracán, partido muy disputado. Muy bien, va luchando por acá Tarragona, no puede Vélez por ahora, pierde Tarragona, la sacan larga para que corra buscando Junior Arias, gana Gianetti, juega para Borgoño, no se equivoca si se la entrega Borgoño, a Junior Arias se agarra la cabeza al 20. Ay, 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 se me paralizó el corazón, le digo, A mí también, le pasó entre las piernas al uruguayo. La cubre Tarragona, flojo de Tarragona, ahora se ha preocupado más por pelear que por jugar Tarra. La tiran abierto a espalda de Ortega, ahí pareciera estar el secreto, viene Lautaro Comas al centro, ¡oh! Se lo perdió el 10. Ahora saque de puerta para Vélez Arfield, se está salvando lindo Vélez ahora. Mejor momento de Patronato en el partido, un Vélez desesperado que no encuentra el equilibrio, que no tiene verticalidad y encima aparecen los espacios en el fondo para que justamente el patrón haga pata ancha. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La viene jugando Guidara, atrás ahora para Orellano. Juega más atrás para Pitón. Un gol le puede cambiar todo el panorama a Vélez de cara a lo que resta de esta etapa
del campeonato. Va buscando por acá, trepando Chimino. Va corriendo el 4, va a meter el centro. Lo desbordan por todo lado a Vélez. A la mano de Borgoño. Habrá salida ahora para el conjunto de Pellegrino. El cambio de frente fue muy flojo de Pitón, pues se la atrevió casi a la marca de Chimino. Lejos estuvo Ortega de poder agarrar esa pelota, que encima había dejado posiciones libres en defensa. Muy bien, y va a empezar a jugar el cansancio cuando había falta de Brian Negro sobre Lucas Hanson. Es amonestado el 6, Guitián. Sí, señor, el segundo en Patronato. Ya tenía cartón amarillo Detler, ahora el 6, Brian Negro. Muy bien, hay tiro libre para el Fortín, 32 minutos. Por ahora no le alcanza al equipo de Pellegrino. Empieza a pesar las piernas también después del el partido, después del desgaste en la Copa Sudamericana del pasado día martes. Vendrá el centro de Mancuello. Le dice a Pitón, vos vení para acá, y a creo que a alguien más mandó abierto, me parece que es a Ortega, lo mandó abierto por la punta. Organizó el ataque por allá Mancuello, la tiene Pitón, abre para Pancho, lo que marcó Mancuello, viene el centro de Ortega, pasado, muy pasado, el centro de Pancho, habrá saque de puerta para Patronato, así no, Vélez, así no. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de RUS, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Muy bien, ¿qué le está faltando a Vélez, Diego? Precisión. Idea de juego que le permita soltar jugadores y encontrar alguna sociedad. Está jugando mal el equipo, se nota que está presionado, que no encuentra ideas para nada. Muy nublado el conjunto de Pellegrino. Muy bien, la viene buscando por acá abierto Torres. Juega ahora para Detler, mete el centro al área, muy solo, está de cabeza. ¡Ya salvó Borgoño! ¡En la línea el manotazo de Borgoño! Cuando tenía el gol Patronato, se salvó Vélez, Diego, lo salvó Borgoño. Sacó las manos en el momento justo, entraba la pelota, caía como una gota pesada, no terminaba de sacar las manos Borgoño, ahí apareció el pibe de San Francisco para salvar su valla. La tiene Hanson, había falta antes, el de Monzona y tiro libre para Patronato. Qué atajadón que hizo Borgoño, lo salvó a Vélez Arfield de una caída letal. Sí, justo cuando picaba la pelota, le mató el pique en este caso Borgoño, que si hubiera rebotado en el suelo, era el gol de Patronato. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart CTV. Bueno, se vino de la fuente en Vélez, se fue creo que Guidara, si no me equivoco, se va Pitón, se viene por allí Versace que debuta, se viene Cabana también que debuta, bueno, presentamos la triple variante en el Fortín. Las presenta Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfield. Bueno, ya empieza a pensar también en el martes, en este caso, Pellegrino. Los tres cambios, de la Fuente por Guidara, ¿sí? En este caso, 4 por 24. Ingresa Versace con la 25 en su dorsal en lugar de Mauro Pitón. Y también hace su presentación, su debut en primera, Tomás Cábana, camiseta número 31, si no me equivoco, por Francisco Ortega. Exactamente, muy bien. Va a venir a ver si refresca un poco las piernas Vélez. El envío de Negro, 35 minutos, ganaba de arriba Cábana. La baja de cabeza Chimino, la tiene por acá Torres, va Patronato, se viene ahora al área, rebotaba en Abraham, le viene quedando abierto ahora para Coma, mete el centro justo para salvarla Abraham, habrá tiro de esquina para Patronato, que no para de atacarlo a Vélez, Diego. Qué momento para debutar en primera, ¿no? Un momento cúlmine, donde el equipo está mal, donde tiene que ganar, donde se van escapando los minutos, donde tranquilamente podrían estar en cancha Almada y Centurión, pero bueno, mamita, pensaron en ellos y así estamos. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Bueno, se va a venir Delgadillo en la visita. El ex Vélez, lo que nos falta, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Se va el 37. En el Detler. Muy bien, se va Detler. Lo presentamos, dale. Lo presenta Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfield. Cuarta variante en Patronato a la cancha. Nicolás Delgadillo con la 27 en su dorsal en reemplazo del 37. Faustino Detler, uno de los amonestados del patrón. Y Mariano Mesera está más pendiente a la radio que con un colaborador al lado que tiene que en el partido de La Plata. Sí, sí, olvídate. Ni hablar. Bueno, habrá tiro de esquina para Patronato, se defiende Vélez ahora, cuida el arco de Borgoño, cuida el cero,
Va a venir el envío aéreo por arriba, se tomaron todo, la despejaba Abraham, está vivo, la chilena de Arias que la devuelve al área chica, la va sacando Monzón de cabeza, le viene quedando para Chimino ahora, abre la cancha para Barreto, viene sacando por lo bajo por allí, Mancuello, le queda por acá enganchando, metiendo con todo Torres al centro, a cualquier parte, habrá saque de puerta para el Fortín 36, tenemos... Está 0-0 el partido. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Le queda a Benítez, cortaba Cábana, vuelve atrás la jugada de Herrera. Había falta de Monzón, que entró ahora a marcar. Y lejos del arco habrá tiro libre. Hay tiro libre para Patronato que se viene... Jugada tras jugada al área de Borgoño. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Por la primera fase de la Liga Nacional de Básquet, Quinza se impuso a Boca por 73-64. Muy bien, bueno. Vendrá el tiro libre por arriba a buscarlo. Vélez Arfil, Patronato, se defiende Vélez. Vendrá... El envío al arco de Borgoño, bien seguro, contra el primer palo, el arquero de Vélez. Hay salida para el Fortín en 37, queda poco Fortín, por ahora se queda fuera, o por lo menos de lo que será la zona campeonato. Va buscando por acá Orellano, aguantaba de espalda, se comió un patadón de atrás de Uribarri, limpia bien Orellano, la sale a buscar por acá Borgoño, habilitándolo, Abraham, vamos Vélez, 38, marca el reloj. Sale jugando el peruano lento por ahora, no se le arrima nadie. Ahí bajaba Hanson, juega abierto para Gianetti. Gianetti que vuelve para Abraham. Lo tiene abierto a Kavanagh por la izquierda. Sigue por acá el peruano, la juega para el pibe. Ahí está Tomás, va Kavanagh, juega al medio. No podía Monzón, la viene corriendo Tarragona. Lo viene despejando Lemos. Le queda Hanson, está Luca, rebotaba en el camino por allí. Va buscando por acá Monzón, la traba y la saca de punta para arriba Lemos. A correrla por acá Abraham, la bajó para Junior Arias, lo encuentra por acá Mancuello, limpia Gianetti, juega para Abraham, atrás Vélez, le digo, jugando en la última cuerda, en el equilibrio, la tiene Hanson, escapó bien a la marca de Lemos, sigue Lucas, juega ahora para Tarragona, vamos Tarra, va cambiando abierto ahora para Orellano, se acomoda para la zurda, le pega Orellano, le queda Tarragona, lo habilitó Hanson sin querer, la queda Zapa, en dos tiempos se queda con la pelota, Zapa. Habrá salida ahora para Patronato, avisó el Fortín, avisó el equipo de Pellegrino. No pudo frenar el impulso Hanson, que se iba yendo de la cancha a medida que se recuperaba Zapa, una buena aproximación que no terminó bien. Se va Junior Arias ahora a la contra, mete el centro al área, menos mal que no jugó la personal. Junior Arias habrá saque de puerta para Vélez Arfil ahora. Y está completamente desdibujado porque Patronato no puede hilvanar una jugada precisa en el ataque, a favor de Vélez por suerte. Y Vélez no puede con su alma, ataca, tiene debutantes en cancha en un momento muy crítico. Va el pibe Versace, va Federico, juega al medio, ahora para Tarragona, va Tarra, lucha Tarra, sigue Tarragona, la media luna para la zurda, la abre ahora para Monzón, la juega atrás a nadie. Lo encontró a Torres, la terminó limpiándose, la terminó sacando de encima Monzón. Viene la contra rápida, ahora para Delgadillo, gana, viene y marca Mancuello. Lo encuentra ahora De La Fuente, va frenándose De La Fuente, cae, hay falta sobre De La Fuente. Habrá tiro libre para el Fortín ahora. No hay que caerle a los pibes, eligió mal, pésimo Monzón, pero pesa mucho el partido en este momento para ellos. Tienen la calidad para ir al frente, por supuesto, pero en un momento crucial... Muchas caras nuevas para definir un resultado. Muy bien, porque ante lo que ha sufrido Vélez de bajas por COVID, por jugadores, por lesiones que no están hoy aquí en cancha, tendrían que estar otros poniendo la cara, Lucero, Centurión, Almada, Brizuela, pero no. Va a venir por acá Kavanagh, viene el centro por arriba, salió Zapa a quedarse con el balón. 40 tenemos en el reloj. Por ahora no le alcanza a Vélez Arfiel, por ahora no le alcanza al Fortín y Huracán, que no se esfuerza tampoco en La Plata. Hay lateral ahora para Vélez Arfiel. Ahora informa Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Y en La Plata siguen empatando en cero Gimnasia y Huracán. En casi 37 minutos del complemento entró Brian Alemán en el lobo. Aprieta Gimnasia. Muy bien, aquí se equivoca Vélez en la salida y lateral ahora. Para Patronato, la figura para usted, Guitián, tenemos 41 ya. Partido muy malo, simplemente porque estuvo firme en las pocas veces que lo buscaron y respondió Matías Borgoño. Bueno, voy a coincidir con ustedes, y sobre todo por la última que le salvó el arco a Vélez Arfiel.
La cambia por acá Negro, abre para Uribarri, va buscando el 23, la tira larga para Delgadillo, lo viene cerrando Gianetti, lo cubre por acá Pupi, la termina sacando al lateral. Hay saque de mano, pegadito al banderín de córner, es para Patronato. La cosa está 0-0, no le alcanza a Vélez, 41 tenemos. Veremos cuánto más también quiere jugar Herrera. Todo que hasta el último minuto dependerá de Vélez y no, te diría. Hay saque de manos por allí, pero si Vélez queda fuera de la zona campeonato es por pura y exclusiva responsabilidad de Vélez Arfield. Va luchando por allí y por la indisciplina y negligencia de algunos jugadores. Va aguantando por acá Chimino, lo marca Kavanagh, de espaldas está Chimino, quiere pasar pero lo marca bien Kavanagh, limpio para Mancuello, vamos Fortín, por favor Vélez, la tiene por acá Federico, levanta el balón, aguántela Tucu, se da vuelta Florian, lucha ahora con Marín, le ganó Marín la posición, va luchando Leandro, se frena, la divide a la mitad de la cancha, gana Mancuello, está vivo todavía, no puede Versace, va a trabar por acá Kavanagh, limpia bien con Versace, juega atrás ahora, buscándolo a Gianetti, Gianetti que juega para Orellano, va escapando Luca, se frena Orellano, va trabando y punteándosela ahora a Gianetti, 42 tenemos en el reloj, juega Mancuello que está cansado Mancu, va buscando por acá Hanson también, agotado de Colombia, ahora bien la cancha, ahora para Monzón, se va a meter en el área, sigue Monzón, encapó por afuera y falta, sí, en el vértice y falta y tiro libre para Vélez. Bueno, será de arriba el milagro, últimamente llegan sobre el final del partido, no está Almada, mamita, no me hagas acordar, pero a ver si los pibes tienen un bautismo de fuego, de esos que son inolvidables, de esos que te permiten soñar toda la vida con los ojos despiertos, ojalá que sea ahora. Bueno, si tuviésemos VAR aquí en este partido, estarían revisando si el empujón fue adentro del área o fue afuera. A mí me da la sensación de que parte del empujón arranca adentro y después termina afuera. En definitiva, habrá tiro libre para Vélez Arfield, 43 marca el reloj, va Gianetti al área, va Vélez a la carga para tratar de ganar el encuentro, hay que apuntar alguna cabeza, hay que apuntarle al arco de Zapa, da la orden Herrera, 43 tenemos, va a venir Mancuello, el centro de Mancuello, pegó en la barrera, queda vivo el balón, la va corriendo Kavanagh, la va a dejar salir o la cubre el pibe Kavanagh, se pone de pie ahora, la tira larga, uy qué duro que le entró Uribarri, habrá tiro libre para Vélez y amarilla para Uribarri, 44 tenemos en el reloj. Hay tiro libre para Vélez. Informa Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfield. Finales en la Primera Nacional. Belgrano goleó 3-0 a Independiente de Rivadavia y Platense y Morón igualaron 1-1. Bueno, las últimas que le empiezan a quedar a Vélez Arfield. Se termina el partido en Paraná. Por ahora, eliminado, marginado Vélez de la zona campeonato. No puede ganarle a Patronato. Será la heroica, será la agónica. Sobre el final, Fortín. Vendrá al centro de Mancuello, al área, apúntele, va a venir Mancuello, desde la derecha viene el centro cerrado, ¡oh! Zapa la termina sacando con los puños cuando se le metía, le vuelve a quedar a Mancuello, vuelve al centro, al área, la mano de Zapa, habrá salida para Patronato ahora. Era buena la de Mancuello, la tiró pinchada al segundo, al primer palo, no se dejó sorprender Zapa, después no pudo levantar de nuevo, el Fortín va a terminar con la última, Carlos. Ahora informa Hitachi, que es Smart CTV. Y en 41 minutos del complemento siguen igualando 0-0 Gimnasia y Huracán. Es más el Lobo, pero no puede llegar al arco. Muy bien, aquí la termina regalando Borgonio. Le va a quedar para Chimino. Abre la cancha, cuatro más, jugamos hasta los 49, vamos, tenemos tiempo cumplido. La busca por acá Barreto, ¡oh! Se lo perdió justo, le pifió Borgonio y la encontró, diga, de milagro de la fuente. Se mantiene con vida el Fortín, lo va trabando abajo. Por allí Barreto que se perdió el gol, fue el que más cerca estuvo de Patronato en el cabezazo y está. Se salvó Vélez, Diego. Por eso me animo a creer que hay una más para Vélez, Diego. Sí, pero que pueda recuperar la pelota más arriba. Va punteando la Gianetti, la viene sacando a Abraham, le queda Hanson, vamos Lucas, va para la contra Hanson, va corriendo Hanson, la juega para Versace, está el pibe, va Federico, la quiere cambiar toda, se comió la mague Chimini, también Monzón, viene para Florian, la pide Hanson, la pide Versace, viene el centro al área, la aguanta Tarragona, de espalda le queda Hanson por arriba del travesaño, se lo pierde Hanson, increíble, le quedó de frente al arco a Hanson. Habrá saque de puerta para Patronato en 46, no puede Vélez, Diego. Todas altas las de Hanson.
no, y hace 4 días iban al arco y cuando no eran gol eran asistencias. Así es el fútbol, de divino y de maldito. Con diferencia de horas, hoy Hanson no la puede meter y mira que la tuvo clara, ¿eh? En 2 oportunidades, sobre todo esta última. Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Sale jugando Abraham, 46 tenemos, hasta los 49 vamos. Le quedará alguna más Vélez, le quedará alguna más al Fortín. La juegan atrás para Abraham, levanta la cabeza el peruano, vayan todos arriba muchachos, ya está, va buscando por acá Abraham, abre para Cabanag, ahí está el pibe, con pibes en cancha termina el Fortín, la juega por acá Hanson, cambia toda de punta para De La Fuente, controla con el pecho, la juega al área justo para sacarla por allá Negro, la tiene que correr Mancuello, la busca por acá Junior Arias, sin falta Gianetti, da la vuelta, la pone en larga ahora, pedían offside, va corriendo por acá Barreto, se va a meter al área, Barreto lo va a enfrentar a Borgoño, la tapó Borgoño, habrá tiro de esquina para Patronato. 47, le queda poco al partido, le queda poco a Vélez. Hitachi, que Smart CTV. Vendrá el tiro de esquina. Por ahora Vélez conformándose jugar por el consuelo, por la zona complementaria de esta Copa Diego Maradona, por un montón de cosas que fueron atravesando y pasando en las últimas horas, en los últimos días. Va luchando por acá Cabanac, la levanta. El balón se irá por el lateral, le quedará 1 minuto al partido en Paraná, en Patronato. Le queda poco a Vélez Sarsfield, lamentablemente le queda poco a Vélez. No pudo, con su ritmo de juego, no pudo imponer condiciones prácticamente en todo el encuentro, más allá de alguna aproximación, de las ganas, de algún desbarajuste de Patronato. Un mal partido de Vélez que cuando tuvo las chances encima, falló. Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Le pegaba desviado Delgadillo. Habrá saque de puerta para Vélez. Tendrá una más, 48-22 tenemos. Hasta los 49 vamos. La saca larga Borgoño de arriba. La viene buscando Tarragona. Perdía con Lemos. Sin falta Cabanag, por favor. Va buscando por acá, recuperando la vía falta de Cabanag. Hay tiro libre para Patronato. Se va a terminar el partido en Paraná. Va a quedar marginado Vélez de la zona campeonato. Tengo una mezcla de bronca y de sensaciones. Sí. Después de algunos que decían, tal vez también después de la derrota con Gimnasia, que no les había dolido porque perdiste con el equipo de Maradona, por el homenaje al Diego, por los fuegos artificiales que hubo después de la derrota de Vélez Sarsfield, por un montón de cosas. También me quedo con la bronca cuando Herrera marca el final en Paraná, cuando Vélez Sarsfield se queda por el momento esperando que termine el partido de Gimnasia por allí en La Plata. En Paraná cerramos el partido. Vélez Sarsfield y Patronato han empatado 0-0. Finalizó este encuentro y lo viviste como siempre por Ecomedios AM 1220. Juega Vélez, lo relató Carlos Martino y lo comentó Diego Guitián. Bueno, muy bien, esperando novedades de Vecchio, de lo que ocurra allí en La Plata. Quedan iguales Vélez y Gimnasia, Gimnasia más 3, Vélez más 1, tiene que hacerle 3 goles Huracán. 4 minutos más dieron, está por finalizar ya el encuentro, están viendo la hora en todo momento Mesera y también el DT de Huracán, así que veremos qué pasa, la tiene Gimnasia, pero no puede llegar al arco, planchado el partido, ¿eh? Bueno, no creo que Huracán salga a buscarlo ahora tampoco. ¿Eh? No, ahora justamente ya cambia el panorama, saben que Gimnasia termina pasando por la diferencia de gol, porque empató Vélez, ahora yo puedo empezar a ver un juego completamente horizontal, antes no lo vi, no lo puedo opinar, pero a ver, si acá jugaron mal, lo de Vélez también fue una... No, Vélez hoy se queda fuera de la Copa... de la zona campeonato, en la Copa por Vélez, sí. Porque... estuvo flojo, mal futbolísticamente frente a Gimnasia en el partido que termina perdiendo en el Amalfitani hace una semana, porque lo golpearon las bajas, porque además de los jugadores que estuvieron aislados con COVID o por cuestiones preventivas, no formaron de la partida tampoco de la delegación Enrique, que está lesionado, no formó de la delegación Ricky Álvarez, Amor, que está lesionado, Amor. Y porque también 4 irresponsables que tiene Vélez en el plantel decidieron autoexcluirse, porque esa es la palabra,
de un momento tan importante como Vélez. Si yo tengo que buscar un responsable de la no clasificación de Vélez, tiene que ver en estos cuatro jugadores. Sí, fundamental, porque Vélez no es un equipo con un plantel amplio, porque tiene una buena base y pibes prometedores, pero si el jugador determinante, el jugador que mejor está sacando de inferiores, el que vale 25 palos, se equivoca como se equivocó y eligió el camino de no ser profesional, ya es una baja terrible. Si Centurión, que no estaba teniendo para nada un buen semestre, si Centurión, que tuvo un año terriblemente triste por las ausencias en su familia, si Centurión eligió no ser profesional, aún más se cavó la tumba. Si Lucero, que todavía, y en esta no, yo no lo salgo a echar, no había demostrado nada porque recién llegaba, porque las pelotas no le llegaron claro, por lo que sea, eligió no ser profesional, más difícil le va a costar volver a meterse de lleno en Vélez. Y Brizuela, que no venía de un pasado tranquilo, que tuvo inconvenientes con la violencia de género, que se levantó la denuncia de su exnovia, eligió no ser profesional, bueno, está bien, yo sé que son cuatro jugadores, a mi entender, dos determinantes, que pueden ser titulares, que podían cambiar el curso, porque Centurión será lo que será, pero sabés que condiciones tiene. Almada, el jugador franquicia de este Vélez, ninguno de los dos. Lucero, que por ahí le caía una y la metía, tampoco. Brizuela quizás hubiera pesado menos siendo defensor, pero hoy hubiera jugado y no poner pibes de apuro, porque encima tenés que pensar en el martes. Hoy Vélez queda fuera porque jugó mal, hoy Vélez queda fuera porque no lo ayudaron otros resultados, porque jugó mal la semana pasada y no le ganó Gimnasia. Hoy Vélez queda fuera porque cuando tenía que llegar de la mejor forma armada, también cuatro jugadores eligieron cagarse en sus compañeros. Y esto que quede bien claro, se cagaron en sus compañeros, en el club que les paga y en la gente, en los hinchas, en los que dan todo siempre. Final en La Plata. Informa Coca-Cola. Empataron 0-0 Gimnasia y Huracán, y con este resultado entonces Huracán y Gimnasia a la zona campeonato. Vélez acompaña a Patronato a la zona complementaria, muchachos. Bueno, muy bien. Listo, era cuestión de confirmar esto, de algo que ya era anunciado. Incluso perdiendo un partido en esta zona que terminó siendo muy pareja, Vélez termina quedando afuera por errores de hace una semana, pero sobre todo por no jugar bien hoy, y además porque cuando el as de espada y el as de bato no lo tenés y se terminan bajando porque ellos quieren, porque eligieron otro camino, es muy difícil, Martino. Va a ser, la verdad, una tarea complicada disputar esta nueva zona por un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año. Muy complicado. Sí, un lugar en la Copa que la vas a tener que pelear contra el perdedor de la final. Exactamente. Bueno, el peor escenario para Vélez de cara al final de esto, apuntar todos los cañones a la Sudamericana del próximo martes. Bueno, todo hoy lo que uno pueda llegar a opinar, sinceramente tengo mucha bronca, mucha calentura respecto a lo que nos ha tocado presenciar en las últimas horas y sobre todo potenciado por lo que terminó siendo este partido, porque terminaron tomando responsabilidades pibes que debutaban en primera hoy. Vélez buscó sobre el final la clasificación a la zona campeonato con pibes que debutaban, como Cábana, como Versace, como Monzón, que tiene un puñado de minutos, como lo hizo en casi todo el partido Facundo Cáceres, ¿no? Cuando los que tienen que poner la cara, uno es reiterativo, pero cuando los que tuvieron que poner la cara decidieron pensar, como dijo bien Diego, pensar en ellos, pensar en que la vida es una joda, sobre todo cuando estamos en pandemia, cuando todavía el virus está dando vuelta, y sobre todo a Vélez, que lo ha golpeado en el último tiempo. Porque no es un dato menor, es que a Vélez el virus lo golpeó en el último tiempo, y sin embargo todo eso pasó como si nada para algunos de los integrantes. Imagino, digo, mucha bronca puertas adentro, y tiene que ser así, ¿no? Para la responsabilidad y demás. A veces uno debería actuar en consecuencia. Cuando uno piensa y plantea, Vélez tiene todo para pelear las cosas, para ser campeón, para devolverlo a Vélez a la gloria, sí,
pero también tenés que demostrarlo partido a partido, y no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Reitero algo que decía en el comienzo de esta transmisión. Cuando uno es profesional y cuando uno trata de ser profesional y demostrarlo partido a partido, lo que pase en el entorno, lo que pase en el afuera, lo que pase en el día a día, obviamente poco importa. Y de hecho, a mí sinceramente, quienes nos siguen habitualmente del otro lado y que están acompañando siempre esta transmisión de fútbol desde hace 10 años y un poco más en lo que fueron los programas semanales, la tira diaria, nunca nos metimos en la intimidad ni en la vida de ningún jugador, no nos interesa, de hecho no me interesa que hagan lo que se le cante, realmente lo que se le ocurra hacer a cada uno, pero si eso que hacen perjudica a Vélez, porque está bien, está claro, ¿no? Es decir, los medios no dudaron en mencionar y poner a Vélez en el foco, a los jugadores de Vélez, y también hay una irresponsabilidad desde ese lado en cuanto a los medios, pero muchachos, no nos engañemos, digo, las cosas pasaron, que no, de milagro que no hubo una acusación a ningún jugador de Vélez, pero digo, nos olvidamos que hay una pandemia en el medio, con los riesgos que eso incluye, y cuando Vélez está jugando tantas cosas tan importantes. No quiero caer mucho más porque digo, la calentura me hace hablar cosas de las cuales tengo razón, pero a veces es mejor y necesario, tal vez a veces quedarse callado o tratar de no hacer tanto énfasis, porque a veces algunos se van a terminar enojando, ¿no? Injustamente con lo que podamos llegar a decir nosotros. Y me parece que la cuestión pasa por otro lado. Y si hoy Vélez queda marginado de la zona campeonato, es por Vélez y es por la irresponsabilidad de estos cuatro jugadores que eligieron lo personal antes que lo colectivo. Prefirieron un momento bueno o divertido antes que ir por la gloria con el equipo. Bueno. Y ahí está. Es así, no hay otra forma. Era una cuenta sencilla. Si hoy Vélez pasaba... Y lo dijimos antes del partido. No lo estamos diciendo ahora que Vélez quedó eliminado. Lo dijimos cuando abrimos la transmisión de este Juega Vélez. Todo esto que estamos diciendo, abrimos la transmisión antes de que Vélez quede fuera de la zona de campeonato, remarcando y diciendo esto que estamos diciendo ahora. Sí, si hoy Vélez pasaba era por los que pusieron la cara. Si hoy Vélez se quedaba fuera, terminó siendo por las bajas sensibles que resultaron la ausencia de los poco profesionales. Así es el panorama. Hay un término que se llama ucronía, que es ¿qué hubiera pasado? Sí, es verdad. No hay forma de contemplar qué hubiera sucedido, porque quizás hoy con Almada en cancha tenía un penal y lo erraba. La realidad es que no pasó eso. Pero hubiera sido mucho mejor para un equipo diezmado por las bajas de COVID tener jugadores que eligieron jugársela de ellos y buscar el divertimento cuando no era momento. Vélez apuesta mucho. Vélez es un club muy grande. Vélez tiene 1.040 empleados. Vélez llora cada centavo que gasta porque tiene para luchar, porque tiene muchas áreas que cubrir, muchos deportes a matar que demandan ese dinero. Un club como Vélez en Argentina no existe con tantas disciplinas y con ese nivel de gasto que genera el fútbol principalmente. Si en el fútbol no se pueden encontrar personas, hombres en este caso, responsables en momentos determinados, ¿qué te queda? Yo la verdad no quiero ser más papista que el Papa. Yo sé que una cosa es ser degenerado y un violador y otra cosa es ser poco profesional. La primera carátula será para Acuña. La otra es la que nos incumbe. Lo que estamos diciendo y lo que nos enoja es eso, el poco profesionalismo de estos jugadores de Vélez, nada más. Hay que... Digo, porque hoy Versace tendrá esta sensación de agridulce de haber debutado en primera. Cábana, pero se tuvieron que hacer cargo de la irresponsabilidad de otros. Exacto, entonces ahí está el punto. Y seguramente estos minutos le habrán servido a los dos para empezar a construir su carrera, pero... No era el momento Centurión, no era el momento Almada, no era el momento Brizuela, no era el momento Lucero. Ya está, esto va a dejar mucha tela para cortar y seguramente alguna decisión se tomará, no sé si habrá sanciones,
tiene que ser algo ejemplar que permita recuperar el equilibrio y no perder el foco, porque quedás afuera de esta zona. Para mí, un fracaso futbolístico quedar afuera de esta zona, pero seguís en competencia después de haber defendido muy bien el orgullo hace unos días en Cali. Es un golpe muy fuerte el de Vélez, el que recibe, que pierde plata en ese sentido y que ahora en una llave ida y vuelta furiosa ante un gran equipo como es la Católica va a tener que empezar a dar un poco más para, por lo menos, vender aún más cara la derrota, pero con todos en cancha, con todos a disposición y todos tirando para el mismo lado, porque a la previa de este partido claramente no llegamos así. Pierde plata, pero sobre todo pierde prestigio, algo que tiene que, lo tenemos que entender, muchachos, y hay que metérselo en la cabeza. Vélez goleó a Deportivo Cali el martes y en la portada online del diario Deportivo, repito, Vélez goleó a Cali, le hizo 5 goles en Colombia y en la portada online del diario Deportivo ocupó 3 o 4 recuadritos chiquitos de mitad de página para abajo. El viernes, las 4 notas principales, después de este inconveniente, de esta responsabilidad, fue portada por eso Vélez. Perdimos plata, pero sobre todo prestigio. Metemos un tablero, querido Vecchio, para ir cerrando esta transmisión de fútbol. No hay mucho más por decir, muchachos, perdónenme, pero queríamos llegar hasta a las 10 hablando de la clasificación de Vélez Arfield, pero lamentablemente no hay mucho más para decir. Metemos tablero informativo, dale Vecchio. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Copa Diego Maradona, fecha 6 ayer. Colón derrotó 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Con tantos del Pulga Rodríguez y Farías, Banfield y Rosario Central igualaron 1-1. Juan Pablo Álvarez para el taladro, que se clasificó segundo en la zona 3 a la zona campeonato. Vecchio de penal para el Canalla, que quedó eliminado y va a la zona complementaria. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Superbill tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/Superbill y entérate cómo acceder a este beneficio. Hoy Arsenal venció 1-0 a Racing con tanto de Alan Ruiz de penal y se clasificó a la zona campeonato. Racing a la zona complementaria. Partidazo en Santa Fe. Goleada de Atlético Tucumán, goleó 5-3 en su visita a Unión. Doblete de Lotti, Luna, Melano y Acosta para el decano. Clasificado con puntaje perfecto a la zona campeonato. Doblete de Troyansky y García para Alta Tengue, que iría a la zona complementaria. Patronato y Vélez igualaron 0-0. El Fortín se quedó fuera de la zona campeonato y acompañará al patrón a la zona complementaria. También igualaron 0-0 Gimnasia de La Plata y Huracán. Se fueron expulsados Paradela en Gimnasia y Merola en el Globo. Gimnasia y Huracán a la zona campeonato. A partir de las 21:30, en un ratito ya comienza River Godoy Cruz, con arbitraje, en este caso, de Pablo Achavarría. Asegura la pasión por el Fortín. Contrata tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com. Con el aval de RUS, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfield. Mañana a partir de las 19:10, Independiente Defensa y Justicia con arbitraje de Hernán Mastrangelo. 21:30 para Talleres Boca con Diego Aval y Newell's Lanús con Ariel Penel. Coca-Cola, proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfield. El lunes a partir de las 19:10, San Lorenzo Aldo Civi con Néstor Pitana y Argentinos Estudiantes con Patricio Lusto. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz, hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Las posiciones de la Copa Diego Maradona en la zona 1, clasificados Atlético Tucumán y Arsenal a la zona campeonato. Unión con 7 puntos y Racing con 3 cierran en la zona complementaria. En la zona 2, Colón 13, Independiente 9, clasificados en este caso ya a la zona campeonato, y Central Córdoba de Santiago del Estero, 5 puntos, Defensa y Justicia 2, a la zona complementación. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontralo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que Smart CTV. En la zona 3 ya clasificado River a la zona campeonato con 13 puntos, seguido por Banfield con 11, Central 7, Godoy Cruz 2 puntos. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendaveles.com.ar. Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. La zona 4, la más peleada de esta Copa Diego Maradona, Boca con 9 puntos, Talleres con 8, Lanús con 7 y Newell's con 4 puntos. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Superbill tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.vélez.com.ar/Superbill y entérate cómo acceder a este beneficio. En la zona 5,
único ya clasificado a la zona campeonato, San Lorenzo con 11 puntos, seguido por Argentinos y Aldo Civi con 7. Estudiantes cierra con 2 puntos. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene su beneficio. Y en la zona 6, lideró Huracán con 11 puntos a la zona campeonato. Gimnasia de La Plata 9, al igual que Vélez, pero por diferencia de gol pasó el conjunto de La Plata a la zona campeonato y cerró Patronato con 2 puntos. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Y en la Primera Nacional, fecha 2, que comenzó el día jueves, Chacarita y Brown de Adrogué igualaron 0-0. Almagro derrotó 1-0 como visitante a Instituto. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados, 25% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Hoy Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 2-2. Sarmiento de Junín ganó 3-2 como visitante a Gimnasia de Mendoza. Villa Dálmine y Riestra igualaron 1-1. Alvarado goleó 5-2 en su visita a Chicago. Old Boys le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil. Quilmes derrotó 3-2 a Gimnasia de Jujuy. San Martín de San Juan y Barraca Central igualaron 0-0. Belgrano goleó 3-0 a Independiente y Rivadavia. Y Platense y Morón igualaron 1-1. Asegurá la pasión por el Fortín. Contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conoce más en www.aseguralapasión.com. Con el aval de Rus, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. Mañana a partir de las 17:10, Defensores Belgrano, San Martín y Tucumán, al igual que Brown de Madryn, Mitre, Santiago del Estero. 19 horas para Agropecuario Temperley. El lunes a partir de las 17:10, Atlético Rafaela Tigre. 19:10 para Ferro Atlanta en la Primera Nacional, que tiene en la zona A campeonato líderes a Estudiantes de Buenos Aires y Platense con 4 puntos cada uno. En la zona B campeonato lidera Sarmiento de Junín con 4 puntos, seguido por Tigre con 3. En la zona A reválida lideran Alvarado, Belgrano de Córdoba, Barraca Central y San Martín de San Juan con 4 puntos cada uno. Y en la zona B reválida lidera Almagro con 6 puntos. Air Europa, sponsor oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield. En la B Metropolitana, primera fecha ayer, Almirante Brown y Tristán Suárez igualaron 0-0. Armenio derrotó 2-0 en su visita a San Telmo. Beneficio Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona Mecánica Automotriz hasta 60% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Hoy JJ Urquiza le ganó 3-1 en su visita a Comunicaciones. San Miguel y Talleres de Calada igualaron 0-0. Mañana a partir de las 17:10, Acasuso Villa San Carlos, Fénix Defensores Unidos, Sacachispas Guay Urquiza, Argentino de Quilmes Colegiales y Flandria Los Andes. Beneficio Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Por la primera fecha de la Primera C, hoy Argentino de Merlo y Real Pilar igualaron 1-1. Deportivo Merlo le ganó 2-1 como visitante a Cañuelas y mañana a partir de las 17:10, La Ferrere, La Madrid. Muy bien, muchachos, sí. Por allí para empezar a cerrar la transmisión de fútbol por Ecomedios. El martes volveremos para el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Espero que la cabeza esté puesta realmente en eso, que es lo que nos queda, y que no es un torneo para nada despreciable, sobre todo, obviamente, con la necesidad de títulos, de gloria y de recuperar el prestigio de Vélez Sarsfield. Abrazo grande, buena tarea como siempre, querido Becky, un abrazo. Un abrazo grande, Carlos, Diego, el placer de siempre. Muy bien, lo mismo, Tony. Abrazo grande. Un abrazo grande, muchachos. Y bueno, a levantar y esperemos tener una revancha el día martes. Bueno, muy bien. Una revancha que no va a tapar este manchón principal, por lo que significa la falta de profesionalismo de 4 jugadores. Vamos a leer mucha mierda en las próximas horas, Carlos, en redes sociales. El hincha va a estar caliente, con razón. Pero se va a tirar mierda, sobre todo en un año político, de manera incalculable. Y acá lo que hay que hacer es pensar. Primero, resguardar al plantel de la mejor manera posible, porque son los que van a afrontar el próximo martes el cruce de ida con la Católica. Y después, ser categóricos de la manera que te toque, porque esto no puede quedar así. Yo entiendo que es fútbol, que habrá revancha, que es un torneo que a nadie le gustaba, pero tener que pelear la parte liviana del campeonato por un puesto en la Sudamericana, si es que llegás a la final, va a terminar siendo más un partido para darle rodaje a los pibes para el futuro que para otra cosa, este nuevo certamen que se le viene al Fortín. Es un año complicado. Se equivocaron feo, muy feo, 4 jugadores. Y hoy en cancha, la verdad,
No fue bueno el partido de Vélez. No. Pero claro, se empieza a desdibujar cuando empezás a ver caras nuevas que no deberían haber estado hoy. Claro, Pellegrino no puede entrar él a buscar un cabezazo. Tiene que poner lo que tiene a disposición en el banco. Lo dijimos, 27 jugadores se utilizó en 10 encuentros, 10 hoy no los tenía disponible. 6, si querés, por lesiones, por COVID, hoy recupera 2, y 4 porque eligieron la joda. Entonces, es lógico que va a provocar una mella en el plantel. Y listo, esperemos que aparezca alguna forma de defender esta oscura presentación de Vélez en el final de la Copa Liga Profesional, prácticamente en la zona de grupos. La verdad me duele un montón, pero habrá que pensar y mucho, y no dejarse llevar por la mierda, porque Vélez sigue en competencia en un torneo y tiene que dar la cara con todo. Así que los que van a tomar cartas en el asunto, sé que la van a tomar. Y los jugadores que sean más profesionales que nunca, porque lo que pasó esta semana no puede volver a suceder. La camiseta de Vélez es bastante sagrada para que se caguen en ella los jugadores. Y que a partir de ahora, bienvenidos sean los dolores para emprender un cambio o entender de qué se trata todo esto. Esto es por plata, esto es por pasión. El hincha muere por Vélez. Así es el fútbol, así somos nosotros. Pero en la parte del negocio no puedes descuidarte. Incluso en las malas, cuando nos tocó pelear el descenso, yo entendía que con jugadores limitados, decisiones acertadas o no de la directiva de aquel entonces, Vélez no quería cagarse en el momento. Se salió adelante, costó un montón salir adelante. Se cometieron errores, pero también hubieron virtudes en los últimos años que te permiten estar peleando, en este caso, una Copa Sudamericana. Pero lo de hoy no te alcanza con decisiones directivas y los jugadores no entienden cuál es el camino. Vos tenés que ser profesional adentro y afuera las 24 horas, los 7 días de la semana. Y hoy, la verdad, lo estamos pagando muy, pero muy caro. Muy bien. A cuidarse de la mierda, a pensar, a reformular y a dejar la vida el martes para empezar a encaminar, ojalá, la serie por Copa Sudamericana. Muy bien. Y si no te da para ser profesional las 24 horas, trata de no perjudicar a Vélez. ¿Eh? Nos vamos. El martes nos reencontramos en el Amalfitani. Con otra historia, con la sudamericana. Metamos la cabeza ahí, es lo que nos queda. Buenas noches, chau.